Hoy comenzamos, ya retomamos nuestro ritmo habitual y hacemos sentando en nuestro chester a Moi Freire, que yo voy a confesar que tenía muchísimas ganas de que se sentase aquí, porque compartimos una amistad común que es con Vanessa da Torre, una de las diseñadoras de la firma Puret, y siempre lo decíamos, tenemos que sentar aquí a Moi, así que hoy arrancamos la temporada con Moi Freire, es maquillador conocidísimo aquí en Galicia. ¿Qué Hola, tal? muy bien, encantado de estar aquí, que me invites. Bueno, yo encantado de que estés, de que hayas aceptado y además un día tan especial como hoy en el que también vamos a hablar de los Oscars y también vamos a contar contigo. Cuéntanos un poco cómo era ese Moi de niño que ha llegado hasta aquí. Uy. Pues bueno, si empezamos así, no he cambiado mucho, ¿eh? O sea, siempre he sido como muy niño. De niño era el típico niño que le gustaba peinar las Barbies, igual suena un poco típico, pero era el típico niño que le pedía muñecas, le gustaba peinar las Barbies, cortarles el pelo, siempre jugaba con las niñas, era un poco todo de libro. Y luego, sí, era de libro, lo mío era de libro. Y luego Lo tuyo ya, era de de revista, revista lo tuyo más era de bien, sí, revista. de revista, justo, de revista del corazón, además. ¿Y a qué, cuándo empezaste a maquillar y cómo te decantaste hacia ahí? Pues bueno, empecé a estudiar peluquería, grado medio, todo esto, y bueno, empecé a trabajar en peluquerías, lo típico que estás como empezando en un mundo que no sabes, tenía claro que me atraía el mundo de las modelos, de las revistas, de las pasarelas, pero como claro, yo soy de Lugo, pues todo eso era como muy lejano, lo veía que decía, eso nunca va a llegar, ¿sabes? Pero bueno, ya que empecé a hacer como cursos en Madrid y todo esto, y ya me introducí un poco en el mundo del maquillaje. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Y más alto. Y más alto Y más que alto. llegará. Bueno, Moi Claro. además es uno de los maquilladores, yo creo que firma más campañas aquí en Galicia. ¿Hay alguna que te hizo especial ilusión? Que decías, siempre me quise ver aquí y aquí estoy. Pues a ver, especial ilusión me hizo cuando empecé en Bimba y Lola a hacer e-commerce, porque fue como Patty, la chica que lleva todo, me dio como esa oportunidad y de ahí como que despegué un poco En el en el circuito, ¿no? Por decirlo circuito, de como alguna digo forma. yo, entré en el círculo. Y gracias a ella, la verdad que siempre estaré súper agradecido porque es súper riquiña aparte. Y fue un poco como el comienzo de, en serio, estoy entrando en lo que quiero, ¿sabes? ¿Y cuál es la primera que recuerdas así haber hecho? ¿Cuál fue tu primera modelo? ¿Mi primera modelo profesional o modelo? En casa tu madre, no me lo digas Ella más. la Y todas las primera, amigas del y mundo, todas las amigas, justo. Y aún lo siguen siendo, ¿eh? La mejor modelo es mi madre, bueno, y Vanessa, que le hago muchas cosas. sí. Pero bueno, así, alguna que recuerde con especial tal, fue una que hice en Woman's Secret, que era rusa, y es que, aunque no le hicieses nada, era increíble, o sea, y las o sea, era increíble esa mujer, increíble. Es que yo también supongo que siempre pasa cuando estamos acostumbrados bueno, a movernos un poco en este mundo, que pasamos ese plano en el que las tenemos idealizadas, en el que siempre vemos en las revistas cómo serán al natural, cómo tal, y de repente te la encuentras enfrente para trabajar contigo y es como, ¿con quién te has llevado sorpresas? Bueno, a ver, me he llevado, yo es que ahora con los años también aprendes y al final yo siempre soy como inocente y de llegar a los sitios y decirle, hola, ¿qué tal? No sé qué, o soy el maquillador y me dice, ah, pues soy la modelo y yo. ¿Sabes? Sí que cambian mucho, lo que pasa es que tienen como unos rasgos muy especiales que al potenciarlas, pues es la chica al final de la foto. Ya. De todas formas, supongo también que hay algunas, un poco por todo, por físico, por carácter, que te llaman para bien y otras que te llaman un poco para mal, ¿no? Sí, a Que a ver. veces te esperas verlas ahí y Sí, no, a y veces al te revés llevas, también, claro, ¿no? te llevas chasco, sobre todo yo creo que en las personalidades, porque al final hay la típica que te estás así, tú estás maquillando, peinando y ella con el móvil.
Haciéndose selfies todo el tiempo, yo eso no lo soporto porque. Te va a maquillar Moi, fuera Fuera móviles. teléfonos, por favor. Deberías poner los carteles, ¿sabes? Como los amores. Prohibido el teléfono móvil. Prohibidísimo, además. Pero bueno, bien, tampoco, ninguno somos perfectos. Ellos también dirán de mí cosas. Yo trato de ser lo más profesional y lo más majo posible, pero bueno, tengo mis cosas. Mira, ¿y cómo se aborda un trabajo de este tipo? Pues empiezas madrugando mucho, de eso siempre, porque el maquillador peluquero va a empezar antes que los de las luces, antes que todo el mundo. Entonces, nada, madrugas mucho y te lo tomas con filosofía y a veces tienes que salvar el trabajo porque igual te vienen con el pelo corto y lo quieren largo, te acabas poniendo un flequillo o lo tiene largo, se lo tienes que cortar. Bueno, es un mundo que ya estamos en una historia que es como salvar las cosas, quiero decir, porque ya sabes maquillar, ya sabes peinar, pero te piden más. Y más es pues eso, que llegan con cositas y no la quieren así, o se esperaban que la foto la ven, pero luego llega de otra manera. Entonces, Y aquí está el solucionador. se hace lo que se puede. Y a la hora, por ejemplo, de plasmar, supongo que cuando hablas con los maquilladores en general, cómo maquillas tú, pues es un poco, me fijo en tus rasgos para definirlos y tal, pero supongo que a nivel de este tipo de trabajos vas más allá de lo que nos quede bien a los modelos y se hace un poco en colaboración con los diseñadores, con el tipo de Sí, foto, con los claro. escenarios. Sí, todo depende del tipo de trabajo que sea. Pues si es un e-commerce, no, normalmente son pieles limpias, que estén favorecidas, pelos retirados, son muy natural, porque al final es una venta para que se sienta reflejada la clienta. Si es una campaña, siempre se suelen poner como más los chicos más guapos, más guapas, más femeninas, o las quieren más masculinas. Depende un poco del cliente, siempre. Y a lo ultimísimo en tendencias. Uf, lo ultimísimo en tendencias, mira, yo creo que estamos en una historia de vida que a mí me gusta el no todo vale, pero es como potencia, o sea, poner a la mujer siempre muy guapa, porque a veces las tendencias ya sabemos cómo son. No todos podemos llevar todas las tendencias. No. Pero bueno, por tendencia estamos ya en una corriente que fuimos, sobre todo en pelo y en maquillaje, digo en moda, todo era como muy limpio, pieles muy jugosas, los pelos que no se peinaban, que no me gustaba nada eso, porque yo soy peluquero y me gusta peinar, trabajar, vamos, ¿no? Y ahora viene como una tendencia fuerte de los 80, de la serie Dallas y todo esto, por eso todas las colecciones también vienen como con mangas, el neón, todo esto. Entonces, pues vienen los labios marcados, los ojos marcados, marcar pómulo, el pelo con volumen, con textura, incluso recogidos, coletas. La coleta para mí es un básico siempre, sobre todo en novias, siempre lo digo. Y bueno, yo estoy encantado porque leí hace poco en Vogue también que ponía algo como, esta temporada prepárate porque te van a maquillar de verdad. Es como, las pieles limpias, olvídate. O sea, Que conste que a veces esos maquillajes que pedimos muchas veces que queremos, que es muy natural, trabájame mucho la piel, no sé qué, a mí me parece lo más sí complicado. que lo es. Porque cuando ya de repente ves un maquillaje pues más elaborado, un ahumado, tal, pues ya te llama la atención en eso, ¿no? Pero estas pieles que vas radiante, que se nota que estás maquillado sin que parezca que lo estés, Claro, eso es para dificilísimo, muy, ¿no? a ver, no es difícil, le tienes que coger el punto a la piel que parezca que estás pues mega natural. De hecho, yo a veces maquillo por zonas, no la cubro toda la piel. Si tienes pecas, pues te las exagero un poquito. O sea, ese tipo de cosas que hace, o un polvo solar más marcado para que parezcas de verano, ¿sabes? Piel de verano, no sé. Bueno, me estoy acordando de, hablando de pecas, de novias y de maquillajes naturales, a María Castro, maquillada por ti en Sí, su boda, sí. que lo pensaba y decía, bueno, vaya trabajo, ¿no? No, pues ella, bueno, yo soy fan de María Castro desde pequeño además y coincidí con ella en desfiles y tal, y cuando me surgió la oportunidad de atenderla en su boda, dije yo, bueno, si voy a hacer a María Castro, tengo claro que casi no la voy a maquillar porque tiene una piel súper bonita con sus pecas, ¿sabes? Y es potenciarla un poco. Ella tampoco quería verse súper guapa.
y con sus rizos, lo tenía claro, pero vamos, me encantó porque era nada, potenciar la peca, ponerla guapísima, vamos, que ella ya lo es. Aparte, ella te Sí. gana como persona. Sí, porque además es muy fresca y es Sí, siempre muy lo que dulce. transmite también, ¿no? Sí, Con sí. eso. Y me gusta, bueno, ya llevados al límite también una de las campañas últimas de Adolfo Domínguez, Sí. que me parece espectacular esa campaña, pero Sí. en concepto y en todo, y que también tú por el medio, ¿no? Sí. Bueno, con Adolfo Domínguez tengo una relación súper genial porque empecé con ellos y ahora estoy chiflado con ellos porque formo parte ya del equipo, ¿no? Y que cuente conmigo para las campañas, pues como comprenderás, para mí es un regalo, como quien dice. Y Adolfo Domínguez siempre da una vuelta de tuerca en la imagen y están como muy metidos en la sostenibilidad, Sostenibilidad. perdón, y todo esto que consumimos mucha moda inconscientemente, ¿sabes? Entonces, la campaña anterior ya fue con una señora mayor, de pelo gris, no sé si te Que era recuerdas, sí, que me encantaba espectacular, porque tenía una imagen súper bonita, súper limpia, sí, sí. y trataba de esto, y ahora le han dado un giro más, que yo cuando llegué allí y vi aquella montaña de ropa, porque era real, no es Photoshop ni nada, ¿eh? La montaña de ropa era real, subir allí a los modelos desnudos. Decía yo, ojo, esta gente, de verdad, porque tú cuando ves una campaña quieres ver la ropa, quieres ver la tendencia nueva y ellos Sí. están tan seguros de lo que venden que no quieren enseñar la ropa, no les hace falta, ¿sabes? Porque venden calidad al final y... Y también ropa muy atemporal, después de Sí, es todo. Tiene ese atemporal, sello sí. personal que reconoces justo esos cortes de Adolfo Justo. y tal. De hecho, están volviendo como Entonces. mucho al Adolfo de los 90 y súper genial. Muy fans de Adolfo. Además, hay que consumir moda gallega. También, ¿No? sí. Bueno, y ya para acabar esa relación, además, que es lo que nos une a Moi y a mí, que es Buret, ¿no? Vaya exitazo la campaña de Buret, tanto la de novias como la de fiesta que acaba de sacar esta misma semana. Un beso enorme desde aquí, chicas Buret, por ese exitazo, Bueno, yo sí me pongo a hablar de ¿no? Buret. Hacemos un especial. Hacemos, sí, un especial de Buret. Yo creo que se lo merecen. No, pero bueno, son amigas las dos y lo bonito de la historia de Buret es que empezamos haciendo fotos juntos hace no sé cuántos años y ver que la marca está haciendo así, ellas suben, 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 suben. Eso es maravilloso. Y esta última colección, tanto novia como invitada. Yo creo que es espectacular. Es que no hay que decir nada porque están saliendo en todos los medios. Quiero decir, en la portada de Vogue, en Hola, estrenaron la colección. En, no sé, Novia no pudo dar más vueltas la colección. Minerva Portillo, la modelo, Sí. cuando hicimos la de invitada, nos dijo que fuimos a Valencia y que ella es de allí. Nos dijo: bueno, estoy chiflada porque es que no paré de salir en 400.000 cuentas de Instagram, ¿sabes? Era algo como. Y si lo piensas al revés, por el otro lado, es como lo pensaba el otro día viéndole un post que tenía Vanessa, que decía que ella admiraba mucho a Minerva desde hace muchos años y es una de las modelos españolas más consolidadas, con una trayectoria Sí, más larga detrás. sí. Y entonces tú te pones en la piel y es, bueno, hace unos cuantos años yo veía en todas las portadas y en todas las revistas de moda a Minerva y ahora casi mi pequeña firma gallega es la que coloca a Minerva en todas partes. Justo, eso es fuerte. Piénsalo, que Sí, realmente es así, darle ¿no? la vuelta Y es de... darle un poco la vuelta a eso y la verdad es que es muy grande, ¿eh? Bueno, pues a por muchos éxitos más, chicas Buret, y muy a seguir triunfando y a seguir Bueno, muchas viniendo por aquí a gracias. Sí, por contárnoslo. favor, tú invítame de vez en cuando, que yo vengo encantado aquí. Ya sabes que este Chester es tuyo. Por favor. Y un día te pongo guapa. Me encantará, me encantará. Venga. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de moda. Hoy rendiremos un homenaje a Karl Lagerfeld, estoy segurísima, en la mirada de Natalia.
Pues toca hablar, como siempre, de moda con Natalia Alcaide y hoy con la figura de Karl Lagerfeld como eje central de la sección, ¿no? Nuestro homenaje al Kaiser de la moda. Buenas noches. Yo hoy estoy como de luto. Quiero ya, vengo con mi amuleto de Kaiser, que es de Karl Lagerfeld, porque yo lo llevo, bueno, cuando hizo su firma, mayores de Chanel y de Fendi, que todo el mundo conoce, pues hizo su propia firma, que es la de Karl. Y desde entonces, que es mucho más asequible, yo compraba mucho y para mí es como un referente mundial, como para muchos, claro, entendidos de la moda. Bueno, el Kaiser que nos dejó hace unos días y que yo creo que es de los que más homenajes han recibido y seguirán recibiendo, porque como decía Natalia, es todo un referente de la moda. Sí, se ha hablado mucho, se hablará muchísimo. Yo sé que el próximo 23 de noviembre le harán un homenaje y un premio que lo otorgarán a su trayectoria. Recibirá muchos, veremos mucho a lo largo de la historia. Es uno de los grandes diseñadores junto con Yves Saint Laurent, vivos y longevos, que han durado una marca tanto tiempo. Quiero recordar que, bueno, fue nacido en 1933 y a los 12 años se trasladó a Francia y desde ahí empezó su carrera meteórica. Fue un hombre ya superdotado, sabía cuatro o cinco idiomas. No quiero hacer así un resumen de su vida que ya todo el mundo ya conoce más o menos. Lo que quiero enfatizar más es este tipo de personas, que es un genio. Es un auténtico genio del Renacimiento, yo le llamo, donde se le da bien la pintura, la escultura, donde la caligrafía, incluso es un lector maravilloso, es una persona que dibujaba, era un muy, muy buen fotógrafo. O sea, era un hombre que prácticamente estaba trabajando de día y de noche. Se le puede decir que es como era activo, ¿no? Igual que nosotras, creo que pensar, que somos como medio genios también. Ahí lo dejo, unas más que otras. Pero bueno, no estamos ni a mil años luz, ni muchos de los diseñadores que hay actualmente están a la altura de Karl Lagerfeld, ni mucho menos, ¿no? Ahí va a ser todo un reto porque él ha sabido interpretar lo que es la imagen de Chanel. Decía como yo le llamo, muchos incultos de la moda decían, no, es que lo que está haciendo es copiar los mismos diseños que Coco. No, lo que ha hecho es mantenerla con vida de una forma durante muchos años que ha sabido evolucionar y sacar grandes clásicos de Chanel que los ha reeditado. Ha cogido Chanel en un momento que estaba un poco de capa caída y ha sido un genio del marketing totalmente, ha ganado a la firma millones de euros, ¿no? Con ello quiero decir también que Karl Lagerfeld es una persona muy odiada a la vez que admirada, ¿no? Porque siempre los genios pues son excéntricos, es un excéntrico, puede ser que en su trayectoria haya cometido, bueno, alguna incongruencia verbal, pero yo se la perdono, como todos tenemos opiniones, pues son muy... Eres benevolente porque lo admiras, claro, que eres benevolente porque lo admiras. No, porque hay gente que habla mucho y no hace nada, y en este caso hacía mucho y también hablaba mucho, ¿no? Pero entonces dentro del contexto lo puedo entender, ¿no? Fíjate, Lagerfeld es extraordinario, es un maestro de la excelencia y de lo excepcional. Entonces sus palabras también tenían que ser incómodas, a veces un poco... O no, decía lo que pensaba, es la libertad, ¿no? Ahí estamos con la libertad que tenemos que decir dentro de una justa medida, pues lo que pensamos. ¿Qué podemos decir? Era un hombre que tenía el mundo a sus pies. Los franceses decían, una frase que me hizo muy marcada, que dicen, en Francia no hay monarquía porque reina Karl Lagerfeld. Y es verdad. O sea, él fue un embajador de París, de Francia, en todo el mundo. Entonces, por lo menos agradecen que un icono como este pues sea tan francés, siendo alemán, ¿no? Es curioso. Se le decía que era el hombre más ocupado del mundo. ¿Por qué? Porque es lo que te comentaba. Tenía que estar haciendo 10 colecciones de Chanel. Tenía mayores 2 colecciones de Fendi. Y como se aburría, que no debería tener mucho tiempo, él hacía su propio montaje de esos excepcionales pases de obras de arte, él las hacía desde el minuto uno hasta el final, o sea, es el sistema americano, si lo empiezas, lo acabas. Se metía en absolutamente todo, incluso hacía la fotografía, porque era un erudito de la fotografía. Un hombre que aún volvió, como su logo de marca, era su reconocida coleta, sus grandes gafas de sol, que decía que él llevaba las gafas de sol incluso de noche, porque le gustaba observar y no ser observado, ¿no? Incluso, bueno, y después llevaba otros que decían también el cuello alto lo había inventado él para eliminar una cosa de coquetería, sus arrugas que con el tiempo pues vamos teniendo en el cuello, ¿no? Bueno, y aparte con ese cambio de corporal que tuvo al perder, ¿cuánto? ¿36 kilos? ¿41? O sea, pues como tú me dices, se sometió a un régimen estricto y una de las causas
que quería este régimen, sobre todo porque él no quería estar gordo, era porque quería, su único empeño es enfundarse los trajes de pantalón pitillo creados por Simane para Dior. Yo lo puedo entender. Él quería pues estar, entrar dentro de los pantalones de Dior y toda su vida se vendió por este, se vistió por este diseñador. Y que bueno, a partir de perder tanto peso, pues fue un poco estricto pues en el mundo de las dietas. A veces siempre estuvo rodeado de bellezas, porque decía, una mujer tiene que ser ante todo bella. Bueno, podemos discutir ahí su visión de lo que es la belleza, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero bueno, sí, es verdad que fue un gran descubridor de modelos, entre ellas de Claudia Schiffer, que es la camiseta que llevo yo hoy, que este también es mi homenaje. Por supuesto. ¿Viste? Y la I, ¿eh? Y la mi homenaje a Karl Lagerfeld es justamente mi camiseta de Claudia Schiffer, de la firma Be Happiness. Pero hay un algo, beso enorme, Ángel Nimo. Hay algo más que tú no has visto y lo mejor que yo veo. Fíjate en el brazo de la modelo. Lleva ahí Chanel tatuado. Por supuesto, lo has dicho. Porque es Claudia Schiffer. Ahí lo lleva, ahí lo dejamos. O sea, que muy Schiffer. Bien. Justo con nuestro Karl Lagerfeld. Él estuvo rodeado siempre de bellezas y decía una frase que es no habría soportado tener una hija fea. Por eso no las tuvo. Por eso tuvo a su gato Chupete, que era una gata así muy exuberante, muy maravillosa, como que es la gran heredera de, eso dicen, de su fortuna, ¿no? Eso dicen, bueno, dicen. O parte, porque según me han comentado, en Francia la ley no permite dejar la herencia a los animales, pero sí lo ha dejado a dos cuidadores que tienen que hacerse cargo de esta pequeña bebé. O sea, Chupete. Era un loco por la tecnología, vivía siempre pendiente, rodeado de tecnología, porque entendía que era el futuro. Un hombre del siglo pasado que entendía que en el futuro sin la tecnología no eras nadie. Hay un poco de algunas manías que solía tener, ¿no? Porque se levantaba muy temprano porque tenía que arreglar su cabello, que durante media hora estaba maquillando, es otra media hora arreglar el cabello, porque además decía que necesitaba arreglarse, que se lo había inculcado su madre, porque tenía una madre muy estricta, de ahí podemos entender a lo mejor que tuviera esos pequeños arrebatos así verbales que bueno, que se los vamos a perdonar, pero yo creo que es un trauma que todo viene en la infancia, ha tenido un hombre, su padre era muy trabajador y siempre estaba fuera, y una madre como muy, muy innovadora y aparte que era muy maniática también como él, entonces le decía que, mira, te puede pasar cualquier cosa de noche a las 4 de la mañana y tú siempre tienes que estar impecable. Entonces, él decía que hasta de noche durmiendo tenías que tener una imagen adecuada por si acaso te pasaba algo. Imagínate. Él tenía la costumbre de taparse sus manos, aparte porque con la edad pues vamos perdiendo rigidez en la piel. Él lo hacía porque su madre le decía que tenía las manos feas incluso para fumar, no tendría la belleza suficiente para aguantar un pitillo. Si hilamos todo eso, que sabemos, conociendo un poco su vida, entendemos muchos de sus comportamientos. Pero fíjate, futuros. Estas cosas graciosas, ¿no? Si te pones los mitones, que los hizo como una de sus señas de identidad, de siempre los mitones de cuero, y ya de paso, pues tapo las manos que no me gustan. Sí, ya te digo que sí. De darle la vuelta a todo. Después hay algo que también quiero puntuar aquí, que dentro de las personas inteligentes como él, estamos haciendo un recorrido, ya viste que no es muy normal de su bibliografía, pero quiero recordar que era un lector compulsivo. Y tenía una manía, tiene una de las bibliotecas, librerías más importantes de Europa, y decía que, bueno, él compraba tres libros de los que le gustaban. Uno lo compraba para leer, otro para recortar y otro para guardar. Imagínate su inteligencia de poder superior, como le llamo yo, como, aparte de su espacio físico que tiene que tener, cómo él era tan amante de los libros y del saber, siempre ir aprendiendo día a día. Entonces es una cosa que hay que puntualizar estas cosas de genios, por eso son genios tan importantes, ¿no? Bueno, pues repaso la vida así un poco atípica de Karl Lagerfeld y también en objetos de deseo y libros sobre el genio, ¿no? Objetos de deseo, ¿cuáles rescatarías tú de Karl? Yo estoy así como un puñadito aquí en el corazón, que una punzada grande. Uno de los viajes que había hecho yo a París, me gusta mucho las tiendas de Karl Lagerfeld porque tienen como una fisonomía un poco distinta, un aspecto estético maravilloso, muy cuidado, y era basado en el icono de su imagen, porque él entendió que su imagen era el merchandising perfecto. Entonces, ¿para qué voy a poner solamente mi nombre si con la imagen es reconocida, ¿no? Tú pones sus gafas, su cuello, lo que siempre decimos, esto así, y todo el mundo sabe quién es, sin decir nombres. Eso es un éxito publicitario, bueno, bestial. Yo cuando fui a conocer sus tiendas, la conocí la primera en Londres y me enamoré de su estética, de su olor, cuidaba hasta el último detalle. Y sobre todo porque eran precios asequibles dentro del merchandising
Y bueno, salí ahí despavorida porque, vamos, como una loca, llevándomelo todo porque no podía más. Porque veía que, bueno, que era un genio. Yo me arrepiento mucho en otra tienda que después fui en París, porque otro año había ido a París a ver también las tiendas de Lagerfeld, que me habían dicho que era una tienda estratégicamente situada porque vivía al lado prácticamente. Y yo, ingenuo de mí, dije yo, seguro que lo veo. Que lo encuentro. Seguro que lo encuentro. No lo encontré, pobrecita mía. Yo llego que lo veo y me caigo desmayada y ni siquiera me hubiese mirado, porque él solamente miraba la belleza. Entonces yo pasaría desapercibida, ¿no? Pero, y compré varias cosas, que aquí las tenéis, y con su firma, con su, veo que, bueno, veis varias cosas, que él cuidaba todos los detalles habidos y por haber, y me arrepiento mucho porque tenía una serie limitada que la había hecho el último año y me habían dicho, coge algo de esta serie limitaria porque él no va a volver a diseñar. Y dije, guau, eso siempre dicen, dice, ya lo cogeré otro viaje que vaya, y fíjate, se me ha muerto, y realmente él no va a volver a diseñar. Entonces quedo con aquella cosa y decir, pero qué tonta he sido no tener una chaqueta que me había enamorado maravillosa. En su lugar he traído aquí, como podéis ver aquí en el perchero, pues una camiseta que es muy típica de él, ¿no? Que es muy, muy graciosa. Y bueno, y sobre todo un juego de maletas. Yo siempre he dicho que para viajar es importantísimo saber cómo vas y lo que llevas. Es importantísimo llevar un buen juego de bolso, de maletas, que hemos hablado mucho la última vez del petate de Gucci. Pues yo compré este juego de maletas de Car y fue una de las mejores inversiones que pude hacer, porque pues son muy vistosas, muy monas de fin de semana de amigas, pues todas me quieren llevar la maleta, ¿qué te queda? Entonces es con doble sentido, como son muy monas, dicen, deja que la llevo yo. Y dijo yo, encantada la vida, o sea, tengo porteador oficial. Tiene truco. Entonces, bueno, es imprescindible para mí que todo el mundo pueda adquirir ahora. Seguro que hay series limitadas, los diseñadores que van a venir detrás, que van a hacer reediciones de reediciones. Yo desde aquí aprovecho para que todo el mundo, si quiere, que compre. Están a precios muy asequibles, no tienen que ver a Fendi y a Chanel, tiene muy buenos descuentos, podéis conseguirlas, o sea que todo el mundo puede tener algo de Car, y este año es el año de Car, y ahí lo dejo. Eso sí que es verdad, este es el año de Car. Y ya para terminar, ¿algún libro que nos recomiende sobre él? Yo aconsejo muchos libros, yo he traído varios, pero sobre todo, como no quiero limitar a nadie a uno solo, todo el mundo va a tener la historia de Coco, la historia de Chanel. Yo creo que podemos pasar, esos ya están reeditados, que él hizo muy buenos libros de fotografía. Yo creo que la gente tenga sobre todo las ilustraciones. Libros de ilustraciones, libros de fotografía, porque hay una imagen de él que es un gran decorador. Y esa imagen a lo mejor la tenemos un poco más descuidada porque lo asociamos siempre a estilismos, diseños y tal, pero en el terreno de la etiqueta, de fotografía, de ilustraciones, de decoración, yo creo que ahí la gente que le guste la decoración, pues vaya por ellos. Cualquier libro de Karl Lagerfeld es interesante tener, incluso de adorno, aquellos que no quieran leer y quieran tener un libro en casa de adorno, porque también la gente los compra, ¿no? Esos libros de moda que se compran solamente para adornar. Yo desde aquí le aconsejo que es fundamental tener un libro de Karl, porque marca clase, marca distinción, es tan maravilloso todas sus creaciones que yo espero que alguien los ojee de verdad y reconozca el valor de este gran artista, dibujante y trabajador innato, y que el mundo de la moda pues ha quedado huérfano. Bueno, pues vamos a seguir hablando de moda, en esta ocasión de moda reciclada, y vamos a ver qué nos propone Carmen Pichel. Hola, gente guapa, ya estamos aquí haciendo cosas de primavera, porque bueno, como ya sabéis, el día 2 de febrero entra la primavera, porque lo digo yo, la otra entra un poco más tarde, pero de hecho ha salido el sol. Bien, pues como ya estamos casi en primavera, vamos a ser serios, yo he pensado en traeros un trabajo que es muy fácil, es para gente no experta. A ver, la costura no es nada ni fácil, ni sencilla, ni rápida, hay que tomárselo con calma, es muy bueno para relajarse el hacer algún trabajillo de costura. Entonces, lo que os traigo hoy es mi sudadera, lo que estáis viendo. Esta era lo que era antes y esto es lo que es ahora. Antes era monísima, pero a mí me apetecía darle un toque de alegría, de luz, iluminarla, vaya. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un patchwork. A ver, patchwork, hacer un trabajo con remiendos, esa es la traducción. ¿Por qué hacer el trabajo con remiendos?
Para esto, bueno, primero porque es una tendencia muy importante, o sea, es momento de hablar de tendencias para primavera y entonces todas estas alegrías que nos da la primavera. Bueno, como ya estáis viendo, ¿qué necesitamos para hacer esto? Necesitamos unos retalitos de tela que tengamos, que nos gusten y sobre todo que tengan tonos alegres. Si lo que vamos a hacer es ponerlos sobre el negro, como es este el caso. A ver, esta sudadera a mí es muy especial, ya lo sé, pero a una sudadera de algodón normal de las de toda la vida podéis hacerle lo mismo y quedará preciosísima. Solo tenéis que coger los retalitos, empezar a situar sobre la prenda como queréis, pues ya veis, yo he puesto pues una tira más larga en la parte superior, casi encima del pecho, se puede poner más arriba o más abajo, no he puesto medidas para que hagáis lo que estiméis, y luego vais decorando. Bueno, pues aquí he decidido que un bolsillo quedaba tapado, el otro abierto, una parte más larga, otra más corta, utilizar rayas, estampados, lisos, bueno, lo que tengáis a mano, lo que os guste, como os apetezca, eso es lo que podéis hacer. Lo siguiente, una vez que ya habéis decidido, es ver cómo hacemos los acabados, de ahí el tema patchwork, trabajo con retales. Aquí vamos a hacerlo de distintas maneras, son distintas texturas, por lo tanto, yo he decidido hacer distintos acabados. Todos sirven para todo, os cuento lo que yo he hecho y luego ya vosotros vais decidiendo. Por ejemplo, en la tela estampada, que es un micado, he decidido doblarla todo alrededor, excepto la zona que va a ir metida debajo del naranja. Entonces, con el posicionamiento que he decidido, todo alrededor he doblado un centímetro con la plancha, como veis ahí con esa flechita, para que luego vamos a hacer un pespuntito y dejarla ya colocada. Luego, la siguiente, como veis en el naranja, tiene un buen romper, o sea, hemos tirado y hemos rasgado la tela y ya queda un deshilachado muy bonito, pero en los extremos que está el contrahilo no me gusta cómo queda ese deshilachado, por lo tanto he decidido también doblar ese centímetro. Y ya está, queda un lado deshilachado, otro lado no. ¿Y en la panita esta multicolor tan bonita? Bueno, pues también he hecho lo mismo. En el contrahilo queda muy bien el rasgado con deshilachado, pero en el recto hilo no queda. Por lo tanto, ahí veis cómo en uno queda con los hilos al aire, ese tallo vivo, que en este caso es rasgado, del que tanto hablamos, y en lo que es el micado, que es la tela estampada, está doblado ese centímetro. Lo siguiente, posicionamos las telas, unas debajo de otras, buscando que, veis, al introducir el estampado debajo del naranjita, lo que nos va a quedar es ahí planito, no hemos doblado, para que no haga grandes grosores en las telas, que no quedan bien y que sea muy sencillito. Colocamos todo, colocamos la prenda sobre algo, una mesa, encima de la cama, lo que tengáis a mano. Y una vez colocadas bien todas las piezas, sujetamos con alfileres y cosemos. Costuritas al canto en algún sitio, como veis aquí en la pana. Luego, por ejemplo, veremos que en el micado también lleva la costurita al canto. Ya veis que los retalitos no son iguales porque le da un toque, desde mi punto de vista, imprescindible de bonito, o sea, esa irregularidad. Yo soy muy, muy, muy de asimétricos, ya veis. Luego, pues eso, veis cómo está todo asentadito con alfileres. En el naranja lo que hemos hecho es, veis, las distintas cosas he señalizado con el redondelito. ¿Dónde está? Pues el cosido a medio centímetro, el cosido al canto, el deshilachado, los distintos acabados, que podéis optar por ellos, por el que más os guste. Una vez dicho esto, veis que los distintos anchos, los de costura, las distintas formas nos da este resultado final. ¿Que no queréis coser? Hay una manera de hacerlo para los que seáis más inexpertos o que lo de coser se os dé fatal. Cogéis un pegamento para telas y una vez bien posicionados, dais la vuelta a cada uno de los remiendos, ponéis el pegamento, lo ponéis encima, plancháis, pues ya sabéis, el biledón o cualquier otro pegamento blando para telas. ¿Qué pasa? Que si de verdad tenéis una buena sudadera que queréis que sea magnífica, yo os recomiendo coser. Va a ser un buen ejercicio de entrenamiento, porque si las costuras no están perfectas va a ser igualmente bonito y además lo vais a disfrutar mucho. Por lo tanto, ya sabéis, hacer un poco de práctica, relajaros haciendo patchwork y nada, como siempre, a disfrutar reciclando. ¿Nos vemos? Pues tiempo ya para repasar algunos de los actos sociales de los últimos tiempos aquí en Santiago y también para fichar lucazos hoy con Carol Barreiro del Corte Inglés Santiago. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, qué alegría volverte a ver sentada ya, ahí. Sí, la verdad, hacía tiempo. Gracias por la invitación de nuevo y encantada. Pues encantadísima de tenerte, igual que a Carmen Juiz, que hacía un montón que no venía también. También, muy bien. Todo muy bien. Viviendo la primaverilla esta. Ay, intensamente. Yo ya sabes que soy de sol como tú,
Y estoy encantada. Creo que se nos acaba ya, pero bueno. Pero sí, mira, que nos quitan lo bailado. Ya te digo. Entonces, mira, pues ahora viene la época de lluvias. Pues época de lluvias, pero no pasa nada. Con alegría. Nosotros con alegría, con siempre alegría. Con alegría. Además, también hace falta la lluvia. Entonces, hay que darle un poco de todo al cuerpo. Bueno, ¿no? Ala, ya estamos con las que necesitan lluvia. Y también con nosotros Ana García de Minimu y de Flor & Chic, que me alegra muchísimo tenerla aquí porque sí que nos ha dejado abandonadas desde hace muchísimo tiempo y es que no para, no para de salir. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, Ana, muchas gracias por invitarme de nuevo, todo genial. ¿Hemos llenado la vida de flores? Sí, estamos en ello, estamos intentando llenar la vida, las empresas, las casas de todo el mundo de flores. Y la verdad que estamos súper contentas con este nuevo proyecto y nada, hacia adelante y a ver en qué acaba. Bueno, si alguien quiere ver el Vogue de esta última temporada ya se lo encuentra, ¿eh? Porque de repente Ana de aquí, de Santiago, se van a decorar el Thyssen, se va a hacer una boda a Londres y se van a hacer mil propuestas más por ahí. No hay queja, ¿no? No, no hay ninguna queja. Aparte, la Vogue de esta que salió ahora esta edición, hay mucha empresa gallega dedicada al sector de bodas y la verdad que hombre, que no se pueden olvidar de Galicia, que estamos en la esquinita, pero también trabajamos y nada, encantadas, la verdad. Bueno, pues ponga una flor en su vida y llame a Flor & Chic. Y con ellas vamos a buscar lucazos en distintos actos y también a hacer propuestas de moda para asistir a ellos. Empezamos, si os parece bien, yéndonos a la cafetería del auditorio porque allí tuvo lugar la fiesta que siempre se celebra para celebrar que ya tenemos finalistas a los premios María Casares de teatro. Bueno, los grandes nombres del teatro gallego en los premios por excelencia de esta disciplina, los María Casares, que se van a entregar dentro de poco, en este fin de semana en el que son los Mestre Mateo y muchos de los nominados coincidían, aquí teníamos a los finalistas. Looks muy casual para celebrar que por fin estamos ahí en esa terna de posibles ganadores, ¿no? Sí, hombre, yo creo que, a ver, me gustó cómo iba la presentadora. Aquí estamos muy poco acostumbrados a una cena normal
Esto era algo más que una cena normal, ¿no? Pero a mí me gusta que se vaya con brillos. Incluso tú sabes una noche a cenar y que llevas un vaquero y por arriba un top con brillos. Entonces me parece que la presentadora iba muy bien. Yo estaría, pues eso, pues como iba mucha gente, vestido, con una americana, una blazer, y los chicos, a mí me hubiera gustado más, pues de camisa, que no lleven corbata, pueden iros una cosa más informal, y también con una americana, con un cuero, con una piel. Yo creo que más o menos es lo que este evento podría llevar el acento, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Yo creo que debemos de romper de una vez por todas con estos looks sobrios y darle un rollo más optimista. O sea, lo que dices tú, o sea, iba mucha gente para el street style, sí que iban apropiados, pero para un evento de estas características la presentadora lleva bien, pero deberíamos como que arreglarnos un poquito más para este tipo de actos, no ir como vamos siempre todos los días por la calle. Entonces, animaría a la gente a que se pusiera estilismos más modernos o yendo con su personalidad, por supuesto, evidentemente, no se puede ir disfrazado, pero pues trajes masculinos en colores, pantalones cargo fluidos o un vestido sencillo, pero un poco más arreglada. Es muy curioso que son, siempre lo hablamos, ¿no?, de las personas que se dedican pues al cine, al teatro, a la televisión, y que podrían quizá pues permitirse un poco esas licencias de ir más extravagantes, de no ir tanto con la norma, de no ir tan arreglados un poco al uso, y sin embargo realmente son los que llevan looks más despreocupados siempre en estos actos, ¿no? No deja de ser una fiesta. Si yo solo con oír la palabra fiesta ya... Claro, ya ves la lentejuela. Sí, pero yo creo que ellos son como más... O sea, el sector del teatro, por lo menos yo, la gente, tampoco se conozca a mucha gente. Por ejemplo, salía Sheila Fariña, creo, con los pantalones de cuadros y una camiseta. Es totalmente ella. Nosotros hicimos, por ejemplo, la boda de ella, y ella fue en Converse a su propia boda. Quiero decir... Es como lo que comentabas tú, no tiene por qué disfrazarse. Pero no, me parece ir a lo fácil, o sea, me parece, vale, yo me he visto siempre así y voy a todos los sitios así. Sí, lo hace a mí mucho. Me resulta aburrido, o sea, a mí me gusta sí, que... Fíjate, me parece, perdona, mucho más gracioso y más tú, pero me parece más... No sé si la palabra es postureo, pero no me llama tanto la atención ir de Converse, y voy de Converse con mi vestido y tal, me parece más divertido y más arriesgado que ir con un zapato de tacón, un pantalón de cuadros y una camiseta, por ejemplo. O sea, a ti te llama, te parece, o sea, lo estás diciendo como, fíjate, incluso a su propia boda fue con Converse. Pues a mí me parece, pues que ese la punto más divertido y más rompedor ir de Converse, y lo defiendo más, creo, que pasar más desapercibida. Yo creo que hay que romper, tienes que diferenciar la noche o la tarde o un evento de ir a tomar un café con una amiga a las 12 de la mañana o ir al trabajo, ¿no? Tienes que romper de alguna manera, que es lo que dices. Yo creo que para eso está la moda. Entonces, o sea, hay que aprovecharla y que esta en concreto además es una historia muy fácil, ¿eh? Porque lo que decías, o sea, te pones un vaquero, un pantalón un poco tal, con un top un poco estiloso, no sé qué, un top de ser, una blazer, un pantalón roto, un taconazo y vas. Sí, pero algo debe de haber en la personalidad conjunta de todo el gremio, porque es que todos van más o menos igual, o sea, no... Yo creo que es el aire de la ciudad. Es el aire de la ciudad. Porque sí, es verdad que vas a esos sitios y va todo el mundo. A mí me sorprende, es decir, una cosa es que no te arregles normalmente o que no te guste, y otra cosa es que sepas diferenciar un evento de otro, una situación de otra. Entonces, pues es como todo, no puedes igual ir a una boda que vas a un entierro. Evidentemente, pues en esto es lo mismo, ¿no? Vas a una propuesta de premios, pues hombre, no te digo que te pongas de largo como en los Oscar, pero sí que te pongas un detalle, ¿no? Que vaya con tu personalidad, evidentemente. Pero que te haga ese momento distinto del café que te acabas de tomar hace 2 horas. Sí, ¿no? Parece que venían de tomar un café. Claro. Pues yo creo que eso, pues... Aquí, aparte que al final es divertido, o sea, es divertido. Claro. También romper un poco con tu día a día, ¿no? Sí. Con la moda. Bueno, pues seguimos repasando datos, seguimos fichando looks, y ahora nos vamos al Colegio de Fonseca y a la tradicional fiesta de San Raimundo de Peñafort que organiza cada año el Colegio de Abogados. Thank you.
Colegio de Fonseca la tradicional fiesta de San Raimundo de Peñafort este año para premiar a las Hermanitas de la Caridad de San Marcos y también por su labor en el Colegio de, Abogados a César Rúa, a Pedro Trepat y a José López Fernández. Todos ellos distinguidos en esta gala y mucha toga, que a veces no deja de ver tanto los looks, pero iba todo el mundo ideal. Ya, hombre, tiene fama de eso, ¿no? La abogacía en Santiago tiene fama de ser los más guapos y más elegantes. No sé si los más guapos, pero sí los más elegantes. Pero tienen fama de eso. Y van, claro, y es un, bueno, y el lugar además acompaña. Fonseca es un lugar precioso, sobrio, y van pues como tienen que ir, vamos. Sobre todo el género masculino. Claro, que sobre todo el género masculino. De verdad que parece mentira, pero van mucho más elegantes los hombres que las mujeres. Parece que se arreglan más. Menos los que llevan las corbatas torcidas. Pero como que le ves el interés, ¿no? Pero como menos voy en corbata. Pero sí que es verdad que veíamos, bueno, pues las típicas faldas lápiz, esos vestidos en sí. Animal print, como el que lleva sí. Carmen hoy. Incluso vestidos largos que son muy fluidos y con un complemento bien también se pueden defender, ¿no? Se no puede te lleva tanto muy bien a tirar. Iba todo el mundo, yo creo que muy bien, hombre, las togas te impiden ver mucho y ya la toga en sí es un elemento muy elegante, entonces ya poco más tienes que hacer para ir bien vestido, claro. Con unos vaqueros se notaría mucho, pero bueno, sí que van bien. Claro, ¿cómo deberíamos ir a un acto de este tipo? Pues lo mismo, ahora es verdad que ahora cambia mucho dependiendo de la estación en la que se celebren estos actos. Sí es verdad que ahora para el tiempo que viene, pues por ejemplo el vestido largo, fluido, con estampados florales que pisó fuerte la temporada pasada, este año, esta temporada se va a convertir en un imprescindible, porque aparte la gente que busca comodidad opta por esos vestidos y sin salir, o sea, sin ir disfrazado, lo que hablábamos antes. Y luego también el traje ya vimos la temporada pasada, pero este año ya en todos los colores, flúor, pastel, también es un buen look para este tipo de eventos. Bueno, pues vamos a finalizar con una inauguración, las nuevas empresas de la firma Moon Off aquí en el polígono de Costa Bella y una inauguración por todo lo alto.
inauguración de las nuevas naves de MoonOff aquí en el polígono de Costa Bella y muchísima gente en una fiesta que estuvo presentada por Roberto Vilar. Una fiesta informal en la que, bueno, viernes noche me tomo un vinito ahí y ya me engancho de vinos por el franco, ¿no? Más o menos. Hombre, yo entiendo que hay mucha gente que a lo mejor sale de trabajar, le pilla... Y, hombre, había de todo, había un poco de mezcla, ¿no? Pero creo que es fácil ese tipo de inauguraciones, que es lo que hablábamos antes, no es muy complicado. Entonces, ya que después vamos a reenganchar con la cena, pues nos damos un toque, pues eso, llevamos unos pendientes metidos en el bolso y te los cambias y te pones un pendiente largo, o llevas un zapato, un botín con más tacón, y aunque haya sido de planos o de tenis a trabajar. Es decir, que tú misma puedes hacer tus arreglillos, ¿no? Con poco, ¿no? Pues si ibas con un jersey y llevas una americana y te pones una americana encima y dejas el jersey en el coche, ¿no? Esos truquitos que, bueno, que ayudan a que cambies un poco yendo con el mismo vestuario que llevas durante todo el día, a que llegue la noche o la media tarde y puedas ir diferente. Y que vayas arreglado sin tener ese rollo de me paso de arreglada, no, me paso, o me tengo que cambiar, claro, completamente el look, ¿no? Sino que puedas salir por la mañana, hacer cosas normales, mucho más... Claro, tal y luego, claro, darle ese plus. Cambias dos o tres complementos mismo, pues si llevas un bolso grande para ir a trabajar, pues te coges, llevas una carterita metida en el bolso grande y dices, bueno, pues ahora dejo esto en el maletero y ahora voy con la carterita y voy divina. Entonces, o un mini bolso, hay mil trucos que puedes hacer y acoplar para darle un cambio y hacer diferente a lo que llevas durante todo el día. No puedes ir divina ya por la mañana y ya está. Bueno, sí. También puedes meter alguna prenda en el coche y como hacemos muchas. Una americana, una buena blazer en el coche siempre, claro, hay que tener, sí, y un estileto. Claro. Y ese día piensas que hay que ponerse un look totalmente versátil, que lo que decías tú, Carmen, que lo puedas cambiar a medida que va pasando las horas. Y vas divina, pues lo que decíamos antes, unos jeans, si llevas un jersey, pues te quitas el jersey y te quedas con la lecera, te pones la blazer, un estileto, y con poca cosa, y con, claro, poca cosa, con, sí, poca cosa, y con una barra roja te das el colorete y te pintas los labios. Exacto. Y ya está, no te hace falta ni maquillarte excesivamente. Bueno, veo que lo tenéis muy claro. Chicas, tendencias para esta temporada, Carol, ¿qué se va a ver en el Corte Inglés? Pues ya lo dije antes, los pantalones cargo en todas sus versiones, camuflaje, pero para los estilismos más de vestir, pues el pantalón cargo fluido satinado queda súper bien con un estileto, una sandalia y una lencera por encima. Los vestidos midi fluidos o largos incluso hasta los pies, el encaje también viene mucho y los trajes siguen pisando con fuerza. Y bueno, ya hoy en día el pantalón ciclista, por supuesto, que hablábamos antes. Pantalón ciclista que no nos convence, pero que ahí está. Y nada, y lo más importante, que cada uno tiene que ir con una vestimenta apropiada a su personalidad, sin llegar a disfrazarse, para mí es lo más importante. ¿Cuál va a ser vuestra próxima compra, chicas? Bueno, yo tengo varias en mente, pero... Tú aún estás con mentalidad rebaja, claro, solo estás aprovechando lo último. Estoy aprovechando los últimos tirones de las rebajas, yo además soy de muy aprovechar las rebajas. Pero bueno, este año lo que dice Carol, vienen los vestidos largos preciosos y además viene mucho el volante, muchísimo los volantes, viene muchísimo el fucsia, que a las rubias nos favorece mucho, vienen los lunares, vuelven otra vez, los vestidos, lo que decías tú, vestidos de flores, de... Es decir, los cuadros, las americanas, las blazer con cuadros siguen llevándose. Es decir, que hay para todos los gustos y para todos los colores. Uh-huh. Entonces, bueno, la próxima compra, algo de eso. Ana, ¿y tú? Yo me apuntaré a los vestidos también midi, fluidos, me encantan. Tanto con zapato bajo para más informal, como lo que me comentábamos antes, de repente te pones un tacón y ya vas más arreglada. Uh-huh. Y son unos vestidos que me parecen súper cómodos. Y por ahí iré. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por haber venido. Y nosotros vamos a hablar de la gala de los Oscars, que yo no sé, por cierto, ¿os gustaron? Yo igual, Charlize Theron. Charlize Theron triunfó. Y la española, una española que llevaba un vestido romántico. Sí, llevaba un vestido. Sí, ese era impresionante. Con un chico al lado que le quedaba espectacular también. Hemos dejado el pabellón alto. Bueno, yo sigo opinando que la gran protagonista en todos los sentidos fue Lady Gaga. A ver qué dice. Lady Gaga. Muy Audrey Hepburn, pero para eso.
A ver qué dicen ahora. ¿Por qué lo dices? ¿Por el vestido o por la canción? Por todo. Por todo. Y por el y por el complemento. Sí, yo creo que por todo. Bueno, vamos a ver qué dicen en los que hacen repaso a la alfombra roja de los Oscars. Pues toca hablar ahora de los Oscars, la gran alfombra roja de la temporada. Y lo hacemos con Cuca Olveira, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí otra vez contigo. Encantada de volver a tener también a Moi. Hola, ¿qué tal? Que lo hemos pasado del Chester al, al sillón. ¿Qué te gusta más? ¿Dónde se está más cómodo? Pues yo me veo cómodo aquí, donde haya un foco. Yo estoy bien en mi territorio, o sea que... Fenomenal. Y también para hablar de los Oscars, bajada de las alturas. Natalia Alcaide, ¿qué tal? He venido a la altura de la gala. Como podrás ver, estoy en homenaje al color, que esta gala ha sido muy colorida. Bueno, no esperaba menos de ti, ¿eh? Esta gala es muy rosa, además. Muy rosa. Muy rosa. La gama de los rosas las hemos visto en la mayoría, por eso hoy... He venido de acuerdo con esta alfombra roja maravillosa que tenemos hoy. Bueno, antes de empezar y de ver el primer vídeo, ¿qué puntuación le daríais así en líneas generales? ¿Qué os parece? Bueno, como nota numérica no sé cómo definirlo, pero bueno, en general a mí me gusta por una razón, porque da mucho que hablar y eso es muy importante. Entonces le voy a dar una puntuación de un 8, no de si me gusta o no, sino... en cuanto a la información que nos han proporcionado todos estos estilismos, creo que nos va a dar mucho juego. Yo me voy a portar bien y yo le voy a dar un 9,5. Uy, estas primeras veces. Un 9,5 porque a mí me gusta mucho el color y bueno, yo más que todos los estilismos vi ahí como drama en ciertas cosas, que es lo que me gusta. Nosotros somos muy drama queen y entonces nos quedamos ahí en eso. Claro. Natalia, ¿a ti en general? Bueno, en general ha sido una alfombra más, no ha sido muy, muy maravillosa, no han brillado demasiado los estilismos muy en tendencia, pero para mí ha sido un 8 en la alfombra de las mujeres y un 10 sobre 10 en la alfombra de los hombros, de los hombres, porque yo creo que este año es la gala de los Oscar, el premio yo se lo daría simplemente a los hombres, ¿eh? Pues está bien, y voy a hacer solo un apunte. En las últimas alfombras que hemos visto hemos dicho un poco que los hombres iban ganando terreno a las mujeres y que destacaban más, así que vamos a tener que ponernos las pilas un poco. Vamos a ver unas primeras imágenes de esta alfombra roja y empezamos a comentar los estilismos que más nos han llamado la atención. Bueno, primeras imágenes de esta alfombra roja y pasamos a comentar quién fue, a vuestro juicio, el supermodelazo de la noche. Pues a mí me convenció muchísimo Jennifer López, la verdad. Creo que, que está deslumbrante. Me encanta el estilismo que ha elegido, que es de Tom Ford, con cuello alto, le favorece muchísimo. Y nada, para mí es mi favorita, la verdad.
Sí. Ahí la tenemos. Que me bueno, esa que va bola de cristales. A mí me recordó a las bolas de cristales de discoteca. Por brillar que no quede. ¿Eh? Brillante fue un rato. Sí. Aunque yo creo que la gran protagonista fue Lady Gaga. No sé si también por el atuendo, pero desde luego se convirtió en protagonista. ¿Tu favorita? Mi favorita Lady Gaga. Bueno, yo es que soy fan de ella desde hace mucho tiempo, entonces, no sé, aparte que fue una triunfadora la noche y le dieron un Oscar, creo que iba de Alexander McQueen y iba emulando un poco a Audrey Hepburn y aparte llevaba este collar de Tiffany's. El super diamante. Valorado, creo que eran 30 millones de dólares, que aparte no sé si es la última vez que alguien lo puso ha sido esta Audrey, entonces bueno, no sé. A mí me encanta Gaga cuando da este vuelco y se viste de alfombra roja porque ya estábamos un poco hartos de verla con todos sus circos y todas sus, en los conciertos, todo. Entonces, bueno, a mí me encantó, aparte de este rollo que se trae con Cooper. Ya salió el temita. Perdón, pero bueno, Irina sentada en la mesa, ellos cantando la canción de la noche. Irina Sanz sufriendo. Irina sufriendo, claro. ¿Creéis que sufría Irina? Hombre. ¿Vosotros creéis? No. Bueno, ya para empezar, ¿vosotros creéis que hay temita? Sí. No. Yo creo que sí. Sí. Eso es un temita que no tiene importancia. Yo creo que no hay tema. ¿Tema? No. ¿Hay temita? Bueno, pues temita. Vale, tonteo, lo definimos como un tonteo. Un tonteo, claro. Tonteito. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y creo que lo comentamos más veces aquí. Yo creo que Lady Gaga, que es una artistaza, una diva y además se buscó, yo creo que fue muy inteligente con ese papel que quiso dar, ¿no? Las chuletas, los carteles raros, etc. Yo creo que ahora lleva toda una temporada en la que es como que ha madurado, avanzado y me pongo de alfombra roja. Y con más o menos acierto, que a mí a veces, pues decíamos en algún color que no me gustaba o en algo así que a lo mejor no me convencía. Y yo creo que ahora sí que ha apostado por voy a ir de superactriz, ¿no? Que ese ha sido un poco el papel en el que está ahora. Y a mí ese Alexander McQueen me parece ideal. Yo, bueno, estoy de acuerdo contigo porque es la típica mujer que ha evolucionado. Es la palabra justa. Ha evolucionado. Ha entendido que la etapa de adolescente, donde el atrevimiento está por encima del buen gusto, ya ha pasado y entonces ha evolucionado. Y sobre todo que los estilismos que está cogiendo cada vez son mejores. Sí. Por ejemplo, este McQueen que tú decías es una arquitectura total. Mira el volumen en la cadera, es los guantes, es maravilloso. Incluso el peinado ha mejorado mucho. ¿Qué decir de la joyería, no? La joyería ya es maravillosa, pero ella ha evolucionado incluso en su maquillaje. Ahora podemos apreciar la cara, sabemos que es guapa. Entonces ahora entiende que la moda y la imagen es muy importante en su carrera, como ya está hasta aquí. Si fuese más buena, no haría la pregunta que voy a hacer ahora, pero es mi punto de maldad. ¿Os gusta más Irina? ¿Os gusta más Lady Gaga? ¿Cómo iba vestida? Hombre, yo prefiero a Lady Gaga. Sí, yo también. ¿Cómo? Como iba vestida, es más impactante ella, pero hay que reconocer que ella es la protagonista de la alfombra. Irina venía de invitada, entonces el papel ya es muy distinto. Ella actuaba, era galardonada, entonces tenía que venir así. Oye, también te voy a decir una cosa, para ponerte y posar en el fotocall como pareja de Bradley Cooper, el nivel de exigencia es muy alto, y eso también habría que tenerlo bueno, en cuenta. Bueno, Irina lleva un modelo de Burberry's que es impresionante, ¿eh? De este nuevo diseñador. Fíjate, que me parece guapísima Irina, detalle. Yo no creo estaba. Que Irina ha estado mil veces mejor en otras ocasiones. Sí. Yo sabiendo que iba a cantar con Lady Gaga, su chico, hubiera dado más. Pero entendéis su figura, está en una figura dramática, porque está en un momento fashion y de amor un poco complicado. Es entonces, que si hay tema o hay drama. Hay drama. Claro. Que, fijaros en ese pelo pegado. Esa nuca, o sea, ese corte de pelo que no. Pues está muy de moda, vamos a ver este año por todos los lados, ¿eh? Pero ya, no pero pasa no. nada. O sea, es guapísima, es yo guapísima, la veo y es guapísima, claro. Pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Yo creo que otras veces la hemos visto mejor. Sí. ¿La madre de Bradley? Bueno, es la madre. Es la madre, sí, sin más. Y sin con más. Las madres, no, las se, madres tocan. No se tocan. Porque todas las madres que no se tocan. Justo.
Bueno, más que os haya gustado o espantado. Aquí las que no cuentan son las que han pasado desapercibidas, ¿no? No me has preguntado cuál es mi favorita. Ay, perdona, ¿cuál es tu favorita? Porque, claro, yo mi favorita es de mujeres, porque después la alfombra de los hombres ya es estelar. De mujeres para mí ha sido Charlize Theron. Una vez ¿sí? más. Fíjate, sí, pues sí, Charlize sí. Yo no sabía que me ibas a decir que no. No, yo no te digo ni que no ni que sí. Te iba a decir por el color azul. Bueno, ese color azul sabes que a mí no. Por eso. Pero Charlize, es verdad que este año ha sido, mira que Charlize es de las que siempre figura como los grandes aciertos, y este año es de las que tiene más controversia de estar dividido. O sea, ¿sí o no? Bueno, Charlize sí, Charlize pues, no. Yo ahí no me voy a bajar de mi escalón y me vais a reñir todo lo que queráis. ¿A ti te gusta ese Dior que lleva? A mí me gusta. Ese Dior maravilloso, porque ahí tiene un montón de información. Nos está mandando que se lleva las mangas largas, los cuellos altos, la manga con un volumen en la hombrera que es maravillosa, con ese corte sirena que puede llevar, bueno, de cuerpo de cintura recta, que puede llevar solamente ella, con ese azul que es maravilloso en ella, ese nuevo look del esa peinado. Esa cita de peluquería con Irina Sainz que he hecho a medias. Dios mío, sí, esa espalda. Bueno, yo la veo más guapa a ella. Irina va con esa raya al medio que yo creo que no le favorece nada. El conjunto negro entero, yo creo que no le favorece nada. No se hace justicia a la pobre y... A mí, a mí mi Charlize no me Charlize la maltratéis, está muy guapa, ¿eh? Porque además aparte, y el labio rojo le da un puntazo. Es que es maravillosa. Y ese juego de joyas de la colección Serpente de Bulgari es que no puede ser más maravilloso. Que las lleva todas. Y el escote que tiene es la espalda, que no se ve en esta imagen, pero la espalda es espectacular. Sí, es mi reina, ¿sabes por qué? Porque nunca le falta ni le sobra nada. Es la reina para mí, o sea, que no me podéis discutir tanto. Sí, me podéis discutir, pero es que me encanta. Dice ella envuelta en sus tules rosa. me ha encantado, dice ella, envuelta en sus tules. Bueno, más, ¿qué os pareció Helen Mirren, que también es una de las que llamó así mucho la atención y que estaba ahí en todas las tinieblas con su Schiaparelli? Helen Mirren sí, Helen Mirren no. Of course, por favor. Venga, uy, no. Es el adeo de es el adeo de Moide. A ver, decidme. Bueno, a mí sí que me gusta, es verdad que el diseño es muy, muy bonito. Creo que va súper elegante. Además, bueno, va siguiendo tendencias, yo creo que las principales de esta temporada. Y bueno, y el peinado y todo, a mí en conjunto sí que me gusta. Es verdad que a lo mejor le pondría otro tipo de estilismo, pero bueno, le doy un... Sí, un aprobado totalmente, sí. Me gusta cómo le sienta, me gusta cómo va maquillada, peinado. El diseño, repito, me parece muy, muy vistoso y lo luce bastante bien, pero le pondría otra cosa. Yo no la veo elegante. El color me rechina un poco los ojos y aparte yo creo que... yo sé que tú vienes hoy también de tul y tal, de rosa, pero bueno, es otro corte. Es otro corte. Pero este es como el típico ay, vestido. ¡Ay, qué bien las has arreglado! Por Dios. Claro, es que es otro corte de tul, no nada que ver. Ella viene como de tulipán. Dando un homenaje al mundo rosa y a la degradación del color rosa. Pero para que os deis cuenta, a ver, hay muchas lecturas de información aquí, podemos estar ahí de bromas sí, claro, todas las que quieran. Evidentemente. Pero evidentemente ella lleva la tendencia que es la manga larga, el rosa que es lo más de la temporada, sí, sí, con todas las verdad. Gamas de colores. Entonces hay otra lectura ahí muy importante que es también el tul. ¿El tul está de moda sí o sí? El tul está de moda, pero depende del hay que saber corte, llevarlo hay que saberlo y, llevar sí. y depende, porque ella este vestido es difícil. Es un vestido difícil, pero tampoco ella la veo con un vestido como el que llevo yo, tampoco, es su vestido. Sí, sí que puede ser su vestido, pero bueno, yo creo que igual con otro color además, le favorecería más. Le favorecería más porque sí. Ese pelo blanquito de cana que lo lleva chulísimo y va muy, o sea, muy guapa, maquillada y todo, pero yo creo que no la... No, mira, hay una anécdota que estuve viendo la gala, ¿no? Sí. Que yo me la... Te la estudiaste. Sí. Entonces subió ella con, ¿sabéis? El Jason Momoa, el actor, a ver si lo digo bien, el actor este de la ¿cómo es? Que es muy grande, muy corpulento. Él iba vestido con un smoking rosa y ella llevaba este traje rosa. Y cuando entregaron el premio, dijo, las cosas están cambiando en esas alfombras rojas. Cuando un hombre como tú... tan corpulento y tan salvaje, va de un smoking rosa, y una mujer como yo, de mi edad, que aún la llaman a dar un
premio vestida de rosa, es que vamos por el buen camino. Entonces yo quiero quedarme con esa lectura, ¿no? Sí, que es lo que bien, me importa a mí ahora, que no tenemos que consultar a la gente de una edad con unos colores determinados y decir, del negro es muy elegante y de ahí no pasamos más. No, está claro, pero bueno, él se puede poner el color que quiera, porque con esa altura, ese cuerpo, ese pelo, vamos... Bueno, pero ya le dicen, ¿no? Pero él a mí me escuchó, porque escuchó el programa de Las Noches de Ana, donde decía que... Puso en práctica la elección. Un smoking. El va ideal. Ideal. Sí, pero sí. Además le hizo un homenaje a Karl Lagerfeld, porque eso es un diseño de él. Uh-huh. Y va vestido de rosa, no guarda el protocolo, porque en este caso no lleva pajarita, pero es un hombre que defiende y ha estado a la altura. Pero le queda guay. Maravilloso. Sí, y con la melena, en plan salvaje. Sí, sí. Es total. O sea, yo quiero una alfombra roja así. Claro. Que me aporte información, que me aporte novedad, que sea con alta costura y que sea un homenaje, por ejemplo, a Karl Lagerfeld, que desde aquí pues fue uno de los pocos que fue vestido de Chanel. Sí, o sea, es una pena eso. Es una maravilla, claro. Tenían que haber aprovechado estas alfombras. O sea, brindo por ellos. Oye, ¿y qué os pareció Glenn Close? Ese dorado, para salirnos de aquí con esa capa, ese punto de Glenn Close. Glenn Close, que además también, yo creo que fue, bueno, creo no, estoy segura que fue de las más diferentes, ¿no? Sí. A mí me parece maravillosa, A mí sí. no me convence, nada, la verdad. No. Mira, somos un trío maravilloso para comentar. Porque está, o sea, claro, es un vestido extravagante, tenemos... pero es que yo creo que no lo defiende para nada. Ay, pues yo todo lo contrario, fíjate. Yo creo que lo defiende un montón. A mí a lo mejor no es justo un modelo que yo diría, qué bonito el modelo, no lo destacaría así, sin embargo yo sí creo que es muy diferente y que le lleva a guay, que ya lo lleva a guay. Yo la veo. La veo y me la creo. Yo la veo y me la creo, porque ella estaba convencida de recibir la estatuilla y se vistió en honor a recibir la estatuilla que tú tienes en las manos. Iba de Oscar. Que soy yo, ¿eh? Soy yo la que lo tengo. ¿Quién es la chica de Oscar aquí? A ver. Entonces imagínate, además lleva esa capa pesa 20 kilos. Está hecha durante muchas horas en el taller de Carolina Herrera, entonces eso es un homenaje a los Oscar, que, o sea, ella yo creo que en el fondo incluso sabía que no le iban, después de 7 nominaciones, que esta no. A mí me gusta muchísimo porque además ella ha jugado un poco con la teatralidad, porque estamos hablando del cine, entonces a mí me aporta muchísimo, es una señora soberbia, y para llevar esta capa de 20 kilos... Yo soy muy fan de las capas, yo también. Aparte. ¿Sí? Sí, me encantan. A mí me parecen difíciles, por eso me gusta mucho la actitud que tiene Glenn, porque creo que es difícil de llevar y queda bonita cuando la sabes llevar. Si no, es como, si no lo defiendes, pues no, al final. Te queda en todo, pero en eso más. Bueno, vamos a ver unas cuantas imágenes más en un vídeo y a ver si nos viene más inspiración. Venga. Thank you.
pues muchos más modelos para comentar y teníamos a uno de los españoles que estuvo allí, que fue Javier Bardem. ¿No os parece aburridísimo este look Bardem? Es que el black... Ay. Está encasillado ahí y de ahí no lo... Es como, a mí es un look... Es estático. A mí que conste que es un look que me gusta y funciona, pero es que me parece ya tan pasado, tan aburrido, tan... Rancio, ¿no? Sí, totalmente. Ya apuesto a que no se deja ni asesorar. Seguramente no se deja ni asesorar. Joder, es así como, en fin, aburrido. Bueno, ¿qué más os ha gustado? A mí me sorprende Emma Stone, que siempre suele, bueno, la gran parte de las veces suele ir muy mona, y en esta ocasión no termina de convencerme. Lleva, bueno, un vestido que el diseño no está mal, pero... El gofre. A mí no me... Hablas de gofre. Mira, es que oigo muy bien, ¿eh? No me... Yo hoy estoy viviendo un drama. Yo es la primera vez que vengo y solo veo drama, Ana. Y estoy yo que me tengo que cortar porque quiero que la gente piense que soy buena persona. Comenta. A ti no te gustó nada, es ¿no? Es un caballito de mar. Es un caballito de mar. Yo la veo caballito de mar, no gofre, Ana. Bueno, a mí tiene un punto gofre, un mosaico. Así, no. Con este mosaico. Es, caballito de mar también me... Es más bonito, caballito sí, de mar. Sí. Yo de verdad no sé. No tengo nada que ver con vosotras, no os conozco de nada. Porque a mí es que de verdad. Este vestidazo, lo del gofre, es un meme que está circulando por ahí, pero a mí, mira, este vestidazo, que es un vestido escultórico. Sí. Con el, es que si se acercara un poquito más a la pantalla, es un, tiene tallado en miles de lentejuelas de carey, con cobre, con granates. Es un maravilloso vestido de Louis Vuitton que me parece con una información absoluta. Le quedaba genial. Incluso el movimiento cuando estaban haciendo las fotografías era imprescindible. Con ese volumen en los hombros, el maquillaje, el peinado, bueno, suele a ver, ser si lo vemos habitual. Así, iba espectacular. Viéndolo así con ese análisis, iba espectacular. Lo vendes muy bien. Ya empezamos a verla con otros ojos. Pero yo lo veo así y no le cuento los cristalitos. Es que esa foto no hace justicia. Bueno, porque esa foto no, pero es que yo la he visto en directo y es claro, a lo mejor el movimiento gana más, también es verdad. Y ella es una de las mejores vestidas siempre, junto con la Charlize Theron, siempre. Yo lo creo, ni a qué convencida estoy. No, a mí siempre me gusta como... Es maravillosa, maravillosa. Bueno, y aquí el maquillador de verdad que dice... Hombre, yo la veo muy favorecida. A mí me gusta porque, o sea, la piel la lleva limpita, jugosita, el labio así como rosita. También el vestido, pues guapa. El pelo está muy bien, que lo lleva como un moñito tirante, que es lo mejor que se puede hacer con esas mangas, claro. ¿Sabes? Si maquillaje y peluquería, bien. Al final os voy a convencer. Cambia la foto, pon otra que esto nos queda muy bien. Pero sí. Mira, ¿y qué me decís de Jennifer Hudson con su Elisab rojo? Porque el rojo era como el típico de alfombra roja y no se vieron demasiados en esta gala, ¿no? Pero yo creo que el rosa es el nuevo rojo. Claro. ¿Por qué te crees que vengo yo hoy de rosa, con todas sus gamas? Y el rojo por si las moscas. Y el rojo por si las moscas, perdón. Pero... hay varios rojos, no sé cuál es el que tú me dices, pero el que mi favorito de la noche es Raquel Wells. Es el rojo impresionante. Ya sé que me vais a decir que no, pero... No. Que no fíjate... ¿Ves? Aún no lo vio. Que tiene así como el vinilo, ¿no? Claro, es, oye. Yo creo que fue uno de los looks más arriesgados. Sí. Precisamente por eso. Es que estamos aquí porque esto es cine, es riesgo y es tendencia. O sea, este es un diseño rojo de alta costura, de Givenchy, que es que, bueno, de la última, del último desfile que hubo, que es la información que tiene, es muy arriesgado porque me gusta, porque ha apuntado a la novedad, o sea, es un diseño que tiene el cropped top en látex, es maravilloso, sí. ¿Quién va de látex? Tiene un contraste, la verdad, el diseño tiene un contraste brutal. Después tiene un contraste con una falda delicada en tablas, que le hace un estilo romántico con los bordados, que solamente ella puede llevar, porque es impresionante, y tú ahora dirás, con ese peinado maravilloso. Claro, yo es que no, yo ya le criticaría de que le peinara a mí. O sea, que eso ya lo tengo, con esa corona de laurel. A ver, yo arriesgaron un poco en el pelo, sobre todo. Tampoco se trata de que vayan muy pomposas, pero bueno. Este pelo liso, pues yo le ponía como una raya de lado, como un poco de onda. Pero sí. ¿Cómo luces? ¿Qué peinado es para lucir esa corona de Cartier que lleva en la cabeza? Ya, pero me parece excesivo ya. ¿Y el complemento del bolso os convence a vosotros? No, yo sé, las alfombras es rojas que creo que no le no lo veo necesario. Destacaría incluso una joya
¿sabes? En una de las manos, sí, claro. Ya, por ejemplo. Si no llevas el complemento, el accesorio en el pelo. Claro. Que ya es la joya en sí. Exacto. Bueno, o sea, que soy convencido. Givenchy Cartier, sí o sí. No nos has convencido, ese es el punto. La actitud comercial, el estilismo es la tenemos pero bueno, aquí. Pero bueno, puestos a arriesgar, Billy Porter, ¿no? Que va con ese smoking, con falda, exagerada. Eso ya son palabras mayores. Son palabras mayores. Rompió el estereotipo total. Por eso te digo que la alfombra roja en sí, la realidad, es que ha pisado fuerte los hombres, nos han escuchado. Billy Porter es lo más de lo más. Sí. O sea, siempre es un elemento a comentar en cualquier alfombra roja, pero ya con este smoking dress, que ya ha marcado tendencia, sí. Fijaros qué maravilla. No, es una maravilla. O sea, como dice una persona crítica de moda que comentó una periodista que dijo, los mejores vestidos de la noche los han llevado ellos. Y este es el mejor vestido de la noche, sin duda. ¿Por qué? Por la estética, por el terciopelo negro de Cristian Soriano, porque es un smoking de cintura para arriba, porque la falda está llena de información. ¿Por qué los hombres no pueden ir de falda en este tipo de para impactar? Me parece lo más de los más. Yo es el mejor vestido de la noche y merece todas las atenciones y aplausos. Y va de negro. Cuidado, va de negro. Y cuidado que quien te tose aquí ahora. Es que eres una defensora. Natalia for president. Es que me emociono. ¿Sabes lo que es para mí comentar esta alfombra roja? Que siempre son tan chuchurrías, muchas alfombras. Y esta es la información, o sea, libros y libros podemos hacer de todos estos estilismos. Me encanta. Ojalá tuviéramos una alfombra. Oye, ¿y el amarillo de Constance Wu qué os pasó? ¿Qué os pareció? Que es así de los poquísimos amarillos que hubo. Que es raro que se decanten por amarillos, ¿no? Sí. Que es un color como entre difícil y aparte de supersticiones y demás. No lo acabáis de ver. No sé yo. Nunca mejor dicho, no lo acabáis de ver. Yo creo que no lo acabamos de ver, ¿verdad? Yo ya no digo nada porque he hablado mucho. No quiero vender no vendo el amarillo. Ya no te compramos nada más. No, os toca a vosotros. Pero bueno, yo estoy esperando a mi hombre de la noche también. O sea, que yo ¿quién es tu hombre de la noche? Pero no era este. También, pero es que son como 10. Son todos los hombres de la noche. Son muchos hombres. Es que son 10 hombres de la noche que merecen toda la atención. O sea, que ir pasando, que yo ya diré yo. Yo creo que eres tú la que vas a tener que ir diciendo, ¿quiénes son tus hombres de la noche? Pero bueno, ahí salió antes en resumen. Una persona maravillosa que llevaba, que es, a ver, es el Capitán América. No sé cómo se llama el actor, pero yo le llamo el Capitán América. ¿No? Entonces llevaba un smoking de terciopelo azul, que ya sé que a ti el azul no te gusta, pero a mí me apasiona. ¿No te gusta el azul? Depende que azules. Azules claro. Depende y azules. El azul este, bueno, el azul celeste, bebé, el azul celeste este, muerte y destrucción. Muerte y destrucción. A mí me gusta, ¿eh? No puedo con él, o sea, no. Te da como... No. Te da cosa. No, sí. Creo que es el único color que realmente no me gusta nada. Cero. Luego hay colores que me gustan menos, colores que me gustan más. Pero el azul, este, celeste, es que no. Soy incapaz. Pero en ningún concepto lo encajas. Me cuesta. A ver, este tampoco es un azul bebé. Este azul me chifla, la verdad, me parece súper, súper bonito. Está bien. Y además y da igual el concepto, es el color en sí, me parece muy favorecedor. Es maravilloso. Además, hemos encontrado un hombre que lleva el pantalón con un corte perfecto. Porque ahí está, ¿qué les pasa a los hombres con las mallas? Dejemos las mallas ciclistas para otra ocasión. El corte perfecto, el terciopelo, el porte, el complemento de los relojes, la barba bien cuidada, la pajarita del tamaño adecuado. Mira, yo la veo un poco desviada, ¿eh? Eso es la foto. Hasta el brillo de los zapatos. Eso es maravilloso. Total. Sí, la verdad es que va súper elegante. Es uno de mis hombres de la noche, yo no digo también más. Este. También, es que son 10, ¿eh? Uno o sea, para el día y otro para la noche, depende de la ocasión, ¿sabes? Llevan 10, bueno, es que es imprescindible. Siempre estamos hablando de las mujeres que nos impactan, pero esta alfombra es que mira,
y hemos visto un smoking rosa, hemos visto en azul, un smoking dress, o sea, estamos viendo mucha información y ahí queda, porque ahora estoy esperando que salga otros más que han ido que de como negro. No los llames, no salen. Hay que llamar. Yo ahí te lo dejo, si quieres ver a alguien muy en concreto. Mark Ronson, a ver si alguien aparece Mark Ronson, que me parece porque es el típico smoking muy renovado. ¿Os acordáis de que cuando se ha llevado los pijamas, el smoking pijama con rebeteado blanco? Pues uno de los más sonados de la noche, pues es un cantante que lleva un traje impresionante de Mason Lance, es muy British, en plan un poquito Versailles, ahora no lo vemos, pero lleva unos Roger Vivier de zapatos y como complemento lleva un reloj de Chopard, porque todos los hombres han llevado como complemento relojes de Cartier, de Bulgari y de Chopard. Y están impresionantes, porque es el detalle que más pueden llevar. O sea, aparte de un brochecito aquí en la solapa, el resto pues se han lucido todos un horror. Podrían llevar más cosas, pero son unos osainos. Claro, yo no me digas que el reloj lo veo como rancio. En este look me encanta. Bueno, se ve un reloj negro diferente y tal, pero bueno. Me encanta. Yo los pondría bien de... De collar de complemento. Bien de brillo y bien claro, de brillo. ¿Por qué no? ¿No? Sí, porque sí. Sí, todo estupendo. Yo encantada que me pongan más cosas para comentar. Y de Pharrell Williams, que van ahí con unas pintas, vamos. A mí él me encanta, entonces ¿sí? Yo tampoco puedo decir. ¿Y te gusta como el estilismo que llevaba y todo? Sí, sí, llevaba los pantalones cortos, ¿no? Esos. Sí. Bueno, sí. A mí no me... No es un poco, vamos, de contraste de traje tradicional, pero me si parece complicado algo verlo. Algo diferente, aquí tenéis algo diferente. Sí, una cosa es totalmente. Diferente. Pero otra cosa es el riesgo y salirse de... Además, él sí que va aquí con su joya. Sí, pero va muy informal. Flúor. Vamos. Nos parece un look muy informal. Yo creo que estamos desviando un poquito la cosa. Es decir, a mí me gusta que sean impactantes, a lo mejor no me he explicado bien, que sean diferentes, que sean innovadores, rompedores, pero dentro de un estilismo con buen gusto. En este caso, esto me gustaba pues por cualquier... Si va a un front row de cualquier desfile, iría estupendo. Pero estamos hablando de que va a una alfombra roja, entonces no es... Ella va estupenda de Chanel, pero él, en cambio, pues mira, a lo mejor va de Matrix, no lo sé, o va de Gucci, que es su, o va de Chanel también, pero este contexto me gusta para otro tipo de ceremonia. En esa ceremonia a mí no me ha causado ningún... Y cuidado, que ella de corto, que yo debo ser, creo que es la única que vi que de va, corto. Sí, por eso... Yo creo que se tiene que romper más un poco todo esto de la alfombra roja, no pasa pero, nada. No... Que ya no lo mira, es que la gente va muy mal vestida siempre. Vaya bien vestido. Entonces, si nos quitas este poco glamour que queda... Para romper las reglas vale. Están ya los front rows de todas las Fashion Weeks, que ahí es como el riesgo y ya total. Para acabar, ¿algún modelo? ¿Visteis cosas que se puedan exportar a nuestra gala de los elegantes? ¿Modelos de aquí que serían exportables? Moi que vino el año pasado, vosotros no os habéis estrenado, pero Moi que vino el año pasado. Yo ya no sé lo que me voy a poner, no sé, tú ya no mira. Sabes. No, bueno, me han preguntado, pero no sabes. Si ya le tienes preparado. Irás de rosa. O no. O no. O no, pero no sé. Yo te recomiendo un sitio Buret que tiene cosas muy monas. Sí. Me ha encantado. Buret, además, que este año entrega premio porque Vanessa da Torre fue una de las elegantes de la pasada edición. Y yo creo que lo comentamos siempre aquí, yo creo que fue de los modelazos que más llamó la atención y que era más alfombra roja cuando fue a recogerlo. Bueno, aparte que estaba radiante y claro, la maquillé y espectacular. Y la peiné yo, perdón. Pero... Bueno, pero podemos hacer una cosa, me maquillas y me peinas tú y yo ya pensaré en que no, es que si llevo. Yo te maquillo y te peino yo, tienes que ir de Buret. Es como un pack, cariño. O sea, aquí las cosas... No, pero si va a ir a entregar un premio de su marca... Pues me parece genial. Hacemos el trío, que el es perfecto, y cada una en su estilo, me parece, vamos, brillante. Bueno, plan, Algo pensaremos, aquí hay algo pensaremos, bueno, algo pensaremos. Bueno, pues los tres, muchísimas gracias por estos comentarios tan productivos y formativos. Y enfatizados de defensa de los Oscars, que está claro que es para mí este. Y nosotros vamos a pasar ya a la mesa de corazón, a ver con qué nos sorprenden hoy. Bueno, tiempo para repasar todas las noticias que aparecen en el mundo del corazón con Laura Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Rosa Portel. Buenas noches. Me da la risa porque nos falta Angelo, que le mando un beso enorme desde aquí, que debe de estar sufriendo los cuatro sufrimientos de la gripe que ha dado estos días. Un besazo.
que la siguiente no sé si serás tú. Sí, yo, bueno, no, yo ya la pasé, pero light. O sea, que no me lo gafes, Ana. Tengo mocos. Tengo el cerebro restos. Que tengo más piezas dentro de lo que me caben. Entonces, a ver si te suelto alguna. No me la sueltes cerca. Suéltala, no, voy a soltar aquí una cuanta. Voy a soltar aquí unas cuantas perlitas y a ver si así dejo sitio. Es verdad, es verdad. Libera tus ideas, Laura, libera tal tus cual. Ideas. Bueno, pues Ángelo hoy no puede estar con nosotros, que está con gripe, y le mandamos un beso enorme desde aquí. Mucha sopita, caro mío. Y ponte bien pronto. Bueno, muchísimos temas, ¿no? Muchísimos novios esta semana. Muchísimos bueno, nuevas novios, parejas. Bueno, novios, alguna novio le llama cualquier cosa. Pero novios, no. Muchos novios. También, bueno, también Alba Carrillo tampoco dicen que son novios, pero también son relaciones, son... Pues que no, no lo diga, que Alba Carrillo, Alba Carrillo ya sale, además está con el futbolista Thibaut Courtois, y entonces, que no sé si dice Courtois, pero me encanta, como yo soy futbolero, no sé, yo Thibaut, que ya de toda la vida, y que me hizo gracia porque ya es como la pareja sorpresa de esta... temporada. Bueno, mientras estamos diciendo esto, igual ya no es pareja. Pero es que bueno. Yo creo que tengo una teoría sobre eso. Dicen que se están conociendo, que ya sabéis que es una frase así muy antigua, eso de nos estamos conociendo. Te lo cuento yo, que tengo una vena malilla así. Yo tengo una vena malilla con Alba, y es... Alba andaba ahí, estuvo ahí rajando públicamente, pensando que le iba a hacer caso a Albert Rivera. Sí, sí, sí. Y entonces empezó a decir, me encanta Albert Rivera, es que a mí me gusta, es pero que vamos a ser novios, es que no sé cuándo. Y de repente sale Albert Rivera con Malú. Y entonces dijo, uff, tengo que hacer algo aquí, ya. Lo que sea, que venga entonces, lo que sea. Claro, pero ya dijeron que salía muy ganando mucho con el cambio. Porque piensa que este hombre que factura 10 millones anuales, pues el ya, que se lo vaya pero lo vaya ella se estaba preparando para ser primera sí, dama, sí, sí, pero a ella también le gustan mucho los deportistas de élite. ¿Sabéis que le encantan los deportistas de élite? Sí, ella sí. Y le encantan los deportistas, y le gusta el perfil de este hombre, porque yo creo... que Albert Rivera sería un perfil de hombre, pues, no tan malote. Seguramente le da un hombre este, más... Me gusta este, sí, los 10 millones, este... los 10 millones de euros que gana, pues, le van bien. Ella, que, sí, ella ya está sí, preparando sí, la... Sí, el... sí, sí, bueno, de hecho... Ella vio austeridad en Moncloa. Ella está preparando ya el divorcio. Mira, ella, de hecho, ya cenó en su casa y él ya cenó en casa de ella. Sí, cena íntima. Ya cenaron cada uno en su casa y después ya cenaron en un restaurante. Por lo menos ya hubo tres citas, más que con Tamara ya. Sí, oye, y una pregunta así que lanzo yo. Esta chica... ¿Dónde se quedó ese abogado? ¿Era abogado o empresario? ¿Qué era? Con el que salía, ese, que ya su madre... Se dejaron le hace dos meses ya. Ah, se y se siguen llevando genial como amigos. Pero no funcionó. Pero ya ahora tiene su nueva vida. Está estudiando, se volvió a matricular. Sabéis que vuelve a ser estudiante y está estudiando ¿y que está criminología. Estudiando? Ella acabó psicología. Ah, es verdad, criminología. Sí, que ella sí. Decía que la madre, decía Jorge Javier Vázquez un día, que la madre sería capaz de matar para que ella tuviese prácticas. Sí, pero su madre también hizo criminología. Realmente, su madre también es claro, criminal. Pero la madre no puede matar ella misma. Y bueno, pues eso, está estudiando, tiene nuevo novio, y bueno, y él, lo que sabemos de él, es que es un perfil de hombre de estos que le gustan mucho las chicas, y que... Pero mucho, parece, mucho. Mucho, mucho, y creo que es poco fiel, y que realmente no le gusta, pues eso... Que tenga cuidado si le va a sacar... Formalizar pareja, vamos. Ojo, pero es muy así, porque, bueno, este también es... o tonto, porque está casado con una chica, ¿no? Estaba casado con sí, una chica, con la que pese a lo difícil que fue todo y las circunstancias que podrían haber sido más sangrientas en el divorcio, porque se divorciaron cuando creo que ella estaba embarazada de la segunda niña, y pese a todo se seguían llevando fenomenal. En los últimos, que son campeonatos mundiales, bueno, mi nivel sí. De fútbol es... Bueno, pues hija, los mundiales son campeonatos realmente, ¿o no? Lo pero que sea igual eso... Igual fue la Copa de no sé ah, qué. Bueno, ya, la Copa bueno. De no sé vale, qué. Vale, lo vale. Que sea, pues la invitó a ella, pese a que ya estaban divorciados y tal, y eres muy importante en mi vida, estamos muy orgullosos de ti, ese cruce, la madre de mis hijos, o sea que muy buen rollo. Que sepas que este buen rollo ya te lo va a quitar Alba en un plis. En un plis, hombre, hombre. Esto ya que se te ha acabado. Ya se acabó. Ya se te ha acabado. Sí. Eso ya... ¿No? Sí, porque sí. Tiene una pinta de malmeter y de rollitosi. Y a mí el tío ¿no? Tampoco realmente, porque dicen que es un... Vamos, que están todas locas por él, que es un...
un... Bueno, porque esta gente está, las chicas están locas por hay futbolistas que menos, algunos que tienen más tirón y otros tienen menos. Pero a mí no me parece... Bueno, tiene mucha planta porque mide 2 metros, eso sí que es planta, eso no se le puede negar, pero no me parece especialmente así muy atractivo, ¿no? Pero yo estoy con Laura desarrollando el tema. Hay un perfil de futbolistas que le va a un perfil de tías. Sí. Sí, no, no. A los del Real Madrid ya a todas le van. ¿Cómo se llamaban? ¿Las guap? ¿Cómo se llamaban estas? Sí. ¿Las guap? No, sí. Pero bueno, esas son las mujeres de los mujeres. Futbolistas. Bueno, pues estas son las oficiales. Sí, esas son las oficiales. Esta está a punto de ser una guap. Que sí, pero ya te digo, o sea, ya lo primero que has estropeado liándote con Alba es esa relación. Que les dure, pero que miren bien en las cuentas y ella las... Yo, sin embargo, te puedo decir que creo que este sí es el perfil que le va a ella y no el amigo este que tenía antes. Porque le gustan estos hombres, este tipo de hombres es el que le gusta, tipo Feli, tipo... Si es que ella, si ella realmente, si dejó a Fonsi, si con Fonsi se separaron, porque Fonsi salía mucho por la noche cuando empezó a ser DJ, y ella no quería, le quería quitar de esa vida, o sea, realmente ella bueno, lo que también quiere... decía que Feli era un muermo porque era muy, muy deportista y que era un muermo, o sea, no, que Alba no... coger el punto medio es difícil, ¿eh? Sí, decía que era un muermo porque era que entrenaba mucho y que él era un muermo. Sí, bueno, Feli... Pero bueno, yo creo que lo que era Feli era un muermo con ella, pero nada más. Más parejas en ciernes, ahí está nuestra Tamara. Ay, Tamara, no hacemos nada bueno de ella. Ilusionada. Con un chico, 2 citas, sin beso, y una, y misa. Una misa compartida. Es tan cookie. Pues por eso, para ella, mira, para ella eso es algo. Una serio. De dos. O él está muy... Si tienen una tercera cita, él es que está loco por ella. Eso hay que decirlo. O... Pero lo incompatible que es que son 2 citas, una misa y tal, y sin beso, este chico... Pero es que este chico no sé si es que a ella no le gusta. Que bueno, vamos a ver, este tampoco chico a lo mejor es, se conocen, sí. Y entonces se hacen gracia, quedan amigos, para tomar y tal, algo. Están tonteando. Y esto sí que se están conociendo. Sí, pero ¿qué quedaron? ¿Para dar un para ir al cine, para ir a tal? ¿O no, quedaron? No, para ir a misa. Las citas. Para ir a misa. Claro, si no puede haber beso, no se van a besar en un banco de la iglesia. Pues a mí esto sí que es un perfil que me encaja. Porque lo que no te encaja es Tamara con un cantante de rock de estos que te vaya... No, si a mí el perfil también me encaja. Lo que pasa es que, a ver, te quedas 2 veces y la tercera vas a misa, es que lo del beso ya es que... A mí me ha encantado. ¿Cómo es? Como que no. Ojos verdes, muy guapo, y se dedica, y no se dedica a ganar dinero, sino a bienes sociales. Sí, y también aclara que no sabe de dónde han sacado que a ella le gustaba Albert Rivera, porque nunca lo ha dicho. Y nunca. Y que le han pedido 2 veces matrimonio, pero que se lo ha pensado mucho, porque vio que en su casa eso del matrimonio duraba poco. Pero yo te voy a decir una cosa, Tamara, claro, te lo has pensado, porque como has visto que se divorcia fácilmente la gente, claro, es que si no se casan, no se pueden divorciar, eso también está, claro. Y ya te es digo, muy cookie. Es muy cookie, hombre. Es muy cookie. Y Tamara ya dijo que Albert Rivera, que para nada, es más... Es que no le va a misa. No, es súper amigo de mami, de papi y también de Mario, pero nada más, ya de hola y adiós, no lo conoce nada. Además, Albert Rivera le gusta hablar de flamenco. Ay, Albert Rivera. Ay, Albert Rivera sí que está pillado. Ay, y con Rivera. Tamara de flamenco no. Porque realmente esa es la parejaza de estas semanas. Qué suerte tiene España por tener una cantante como Malú. Pero puede hacer unas declaraciones de este tipo, este hombre. Qué suerte tiene España en una cantante del nivel de Malú. Gracias, pues Malú, por existir. Malú... Malú se cansa mucho y se aburre mucho. Hombre, esta le dura 3 telediarios, te lo digo yo. Pero él parece ser que está enamoradísimo, según dice. Oh, bueno, llevaba un montón de tiempo de relación con su anterior novia, que era una chica así muy discreta. Y, sí. Ahora ya no tanto, ¿eh? Ya ha hecho declaraciones. Ahora ya parece que ha dejado de ser discreta. Un poco dolida. Sabéis que las separaciones, y cuando son dolorosas, hacen sacar lo peor. Pues no se puede, no puede uno ser rencoroso, ¿eh? Bueno, solo que la vida no te da golpes, no te da palos, te enseña a llevarlos, no sé qué. Hace unas declaraciones un poco tontitas. Pero bueno, parece ser que lo de Malú viene de hace ya 3 meses, que simultaneó así una temporada. Caramba. Dice que desde noviembre. Entonces ella eso...
no, te sienta mal, eso está claro que sienta mal. Vale, bueno, pero no te deja también en lugar a hablar. No, claro, rencor. Ojalá, claro, pero te digo que... Eso que es lo hable con sus amigas, claro, está bien, claro, pero no la prensa. Claro, el rencor es malo, es feo y te hace quedar en mal lugar, pero a veces es difícil controlarlo. Es verdad. Bueno, otra enamorada, Laura Matamoros, que creo que tiene nuevo novio y vamos... Creo que sí, que es un joven, bueno, que tiene 25 años, poco sabemos, pero que están súper enamorados y ella dice que está viviendo una etapa nueva maravillosa. Bueno, pues me alegro por ella. ¿Qué digo? Quiero decir. No, es que ¿sabes qué pasa? Nos todos. A mí el otro me parecía sosísimo, el tío. Ay, me muero de risa. Este tampoco sabemos cómo es. Bueno, si está tan contento y tan feliz, pues le dará más alegría. Por ella. No. Y por él no te alegras. No, pero es que me parecía un soso el otro. No me pegaba nada. Ella me parecía una monada y el otro me parecía que no le aportaba ni felicidad. Estaba la pobre siempre tristísima. O sea, no, no le veía con vida. Nada, nada. No le daba alegría. Este sí le daba alegría. Hombre, no sé, si tú lo dices que estábamos contentos. Oye, como, hombre, contenta está, como, contenta está como feliz. Carlos Torreta a Marta Ortega, que desde que sale con este chico, ahora ya le dio alegría. Su marido, este sí que le dio alegría, que ahora se deja ver en todas partes, súper feliz, pasan su amor por todas sí, partes. Sí, no, pero sí que es cierto que a veces la pareja o el amor o de repente verte te cambia la vida y de repente claro. Estás, cambias... Pues eso, pues que sea muy feliz. ¿Eh? Ilusionado también, de nuevo ilusionado, Alex Lequio. Bueno, sí. ¿Cuánto amor esta temporada? No sabemos si es amor o si es amistad. ¿Tú crees que...? Porque yo simplemente lo que se veía... Yo me un quedo poco con el titular, y tal. Alex Lequio de nuevo ilusionado. Porque iban pues así muy... de la mano. Ojalá, ¿eh? Ojalá, porque además yo creo que en estos momentos una ilusión sí. Es doble ilusión. Sí, desde luego. Yo así creo que fenomenal. Que sí. Desde yo luego creo que sí. Sí, sí. Nos alegramos. Y... Yo ves Laura salida de Laura Matamoros, yo me alegro. Yo me alegro del amor de todo el mundo. Y el de María Jesús. Yo se lo creo todo el mundo. Te alegras de María Jesús. María Jesús. Que María Jesús le deseo un buen amor que a su medida. Pues a su medida yo creo bueno, que yo es. Bueno, yo no sé. ¿Cómo se llama? Que nunca se Gilgado. Gilgado. Ese es el amor a su medida. Y Ru y todos. No, con es Ru, que no. Mira, yo me he liado un mogollón. Lo que pasa es que también el amor a su medida te la... Con los amores de María Jesús, sinceramente yo me he liado un poco. Tiene dos hijos de dos relaciones distintas. Dos hijas, sí, dos hijas de cada una. Y yo realmente. Y yo creo que cuando entró en la casa, entró como para reconciliarse con el primero, con el de la niña mayor. Con la de la niña pequeña. Entró con Ru, con el de la niña pequeña. Entró con la niña pequeña, pero para ella antes de entrar en la casa mayor. Se había reconciliado con el, mayor, con el otro. Que yo le diría desde aquí, sal de ese círculo, hija. Sí, sí, sí. ¿No? Mira, y mandándole mensajitos al que está fuera, porque es con el que quería reconciliarse. Y realmente... Que rompa con todo, que tenga un tercer hijo con otro. Dentro, y entonces se te va un poco no la sé, pinza. A mí es una chica que me da... Mira, es una chica que me da mal rollo. No me transmite nada más que mala vibración, fíjate. ¿Sí? Me parece una chica mentirosa, sobre todo mentirosa. Sí, es bastante mentirosa. Porque una persona que viene diciendo cosas de uno, que al mes siguiente la ves con él, o sea, ¿para qué dices que cosas intento muy fuertes, además, cosas muy fuertes, porque... que intento hacerte, que intento tal, que intento cual, y después la vuelves a ver con él? Bueno, él y dijo luego de ese... ella lo peor y luego, vuelve con él. Espera, o sea... y luego ese lío mental que tiene, porque estando en la casa tiene esa relación con sí, Antonio sí. Tejado, que se veía que sí. Se molaban y tal, y yo creo que en un momento dado ella como que se arrepiente del rollo, claro. Que dice, ay Dios, ¿a dónde voy? Y entonces es como que tratas de reconducirlo, pero por encima de él, que es lo que está sí, feo realmente. Está puedes feo. Plantarte y decirte, mira, sí. Me equivoqué, es una tontería, se me fue sí. La olla y no quiero que haya esto entre nosotros. Sí, ¿no? Es que sí, sí. Y sí, al sí. Final, pero ya empieza con esas historias. Me pongo la banda porque tengo fuera una persona sí, que sí, es sí. El amor de mi vida, es que sí. Te está dando un poco la risa. A mí es una, ¿no? Es una persona que realmente no me gusta no, nada. No, no, nada. No, no. Nada. No, y además es que es un cúmulo de complicaciones tenerla a su lado, es una cosa que ni ellos que hacen con nada con ella, ni ella avanza no. En ningún sentido, es una complicavidas. Bueno, parejas, desastre, fijaros en lo que le pasó. Ellas son parejas tóxicas, esos. Los son parejas tóxicas. Imagínate sí. Lo que le pasó a Gustavo y a María la Piedra, tanto amor, tanta tóxicos. Pasión, tanta cosa, y al final... Sí. Otras al final la pasión a ella se le fue porque él se quería seguir teniendo pasión a ella, ya le daba más pereza por las mañanas sobre todo, pero él la quería todas solas. ella quería cepillarse los dientes. Y él quería cepillársela a ella. Vamos. No, a mí me parecen, mira, estos me parecen dos, mira, yo hasta mira. Estamos en horario nocturno. Por un lado me parece que es todo montaje, porque para mí que es todo un montaje. No, yo creo y que no. Ahora ya no debes, bueno, no será montaje, pero que pero van se a volver. Están aprovechando.
aprovechando de esta situación. Ella claro. necesita dinero de vez en cuando, y cuando necesitan dinero, pa, pa, pa. Y yo creo que no es un montaje, lo que pasa es que yo creo que él estaba súper colgado de ella. Sí, hombre. Sí, y sí, ella, yo creo que se aprovecha un poco de esa situación, sí, y le muchísimo, pero dice cosas de niña pequeña y salir diciendo que él siempre le dijo que quería, que la quería más a ella que a sus hijos, y que ahora de repente quiere más a sus hijos que a ella y que no sé qué, no sé qué. Pero hija, ¿qué chorradas son esas? ¿Qué chorradas son esas? Hablando fatal de su ex mujer, cuando van a volver, ahora van a volver. Es con la mujer. No va a volver Gustavo con María, seguro. Ah, vale. Seguro que vuelven. Hija, y Gustavo ya queda en muy mal lugar, porque estar con una persona que puso a caldo a tus hijos, que puso a caldo a tu exmujer, que puso a caldo... Bueno, y además a su exmujer, que me perdone, porque tampoco sigo tantísimo el tema, pero su exmujer que no sale y que pasa de todo mogollón, ¿qué necesidad tienes tú de meterte en este berenjenal? Pero es que María está desviando la atención, porque la cacharon yéndose a Lanzarote a hacer unos bolos que no había contado. Entonces tiene que hablar de otra cosa, claro, ¿no? Claro. Y entonces ahora monta el pollo y ya está. ¿Cómo le llamaban a la mujer? ¿Cómo le llamaban ellos? No sé. Es que tenía un... ¿A la mujer de Gustavo? Sí. ¿Alex? No sé. No sé, pero es poco elegante la muy historia. Poco, muy poco. Yo te lo digo así muy desde poco, aquí. Muy poco, muy poco. Y bueno, el colmo de la elegancia es Ivonne Reyes. Ay, no la tenemos a ella. O sea, ya para rajar y las máximas tonterías yo es que no puedo, y no hay por dónde ella. Cogerla, no puedo, es la historia de Ivonne Reyes con... Pepe Mira, Navarro. Ella se cree un poco, ella se montó una media película, yo no digo de quién será el hijo, si no será, no será. Bueno, pero ella se montó una media película también, porque dice que tuvo dos abortos que le obligó, medio obligó Pepe Navarro a abortar. Qué bueno que eso... Y después lo cuenta de una manera que es para decir, mira, esto no pudo ser así, porque es... Él me llevó a la clínica y esperó en el bar de enfrente. Y entonces, cuando desperté de la anestesia, señora, si a usted le han anestesado general, no te esperan en el bar de enfrente, porque tiene usted que dormir en ese hospital. No, pero mira, ya, es que es todo un sinsentido. Y entonces, hombre, cuando yo ya me encontré mejor, salí y estaba allí. Sí, claro, es señora. Es todo un sinsentido, porque está diciendo que él no es plato de buen gusto para nadie. A mí no es un tío que me caiga bien ni que me parezca buena persona. Ahora bien, las chorradas que dice ella, si ella realmente... Él será culpable de lo que quieras, pero tú, hija, acabas de abortar el primero y aún abortas el segundo y aún tienes otro aborto y aún tienes no sé qué, pues hija, nada. Escápate de encuentro ahí. Encuentro íntimo en plena guerra judicial. No le eches la culpa toda a él. E intento de suicidio. Íntimo lo vivió ella. Él y igual bueno, no. Y el intento de suicidio. El intento de suicidio es una porra. Porque el intento de suicidio, él la dejó en la puerta del hospital y ella se fue andando, entró andando y resulta que le salvaron la vida en el hospital, que casi muere. A ver, señora... Le hicieron un lavado de estómago, usted estaba un poco mareada, pero... Bueno, mira, ya para empezar, cuando te vas a suicidar no llamas a nadie. Exactamente. Acabo de intentar suicidarme, ven a buscarme... Para llevarme al hospital. Ven a buscarme para ir al hospital. Si te intentas suicidar, no llamas a nadie. No. Para decirle, mira, me acabo de suicidar, me vienes a recoger, que si no, me muero, Es que me muero, mira que me muero. Es todo como... Es bueno, como petrañeiro. Es que estás jugando con temas que son muy feos. Y estás jugando con temas que son muy fuertes y muy feos. Pues sí. Entonces es como... Se está, no sé, ahí yo creo que son unas declaraciones que se... ¿Y esta chica sigue con el chico con el que he estado? ¿Ya no? No, ya no, ya hace mucho. Ah, por eso ya está no. en la portada. Claro. Ya hace mucho. Efectivamente, que ya por eso cuenta estas por cosas. Por eso está en la portada. Sí. Hace mucho que ya no. Por eso cuenta estas cosas. Y estas cosas que sucedieron a que todo se lo esto contó a su hace... hijo antes que un minuto antes que la revista. Sí, bueno, cosas que sucedieron hace 20 años y que ya y bueno, que ya no se deja, acuerda muy bien cómo fueron. Y que deja ya de desenterrar. Sí, bueno, porque ya ves que las fechas que daban no coincidían. Mira, no le coinciden las fechas, no coincide, o sea, las formas no son las que son, porque no entras a un hospital andando, me acabo de tomar una caja de pastillas y ya te fueron a buscar a tu casa, ya te hubiesen hecho efecto, sí. Ya no. No hay por dónde cogerlo. Oye, y una cosa, que Toño Sánchez, que anda por todo son, y nosotros aquí tan tranquilas, hablando de estamos estas buscando cosas, casa, ¿no? Claro. Y Toño Sánchez de copas por todo son, que se ha hecho fotos con él, vamos, ¿quién no tiene una foto de la zona? Hombre, con o sea que de copas por todo son. Pues lleva una temporada en casa de un amiguete. Claro, pues está buscando casa, como ¿qué le pasa a Belén Esteban con la casa de Toño Sánchez? Pues que... ¿Qué historia es esa? Pues que salió a subasta, ella dice que sabe que Toño Sánchez, por medio de otro, ha pujado también por la casa, ella también pujó y ella tiene la última palabra. Entonces, ahora, pues depende de lo que ella diga. Pero que bueno, con la casa... Él le quiso ofrecer un pacto de darle una parte... fija y después ir pagándoselo así en varios años. Y ella le dijo que no.
No, no, porque le dijo, así te lo voy pagando, cada año 50.000 euros. Sí. Le dijo, y 200.000 de golpe. Pero tiene que poner en el contrato que si no te pago algún año no pasa nada. Y dijo, ya, bueno, mira qué tonterías esa. Yo eso no te lo firmo. Claro, es que qué bobada. Y ella lo va a denunciar ahora por lo penal, o sea, la lleva a aclarar, chiquillo. Madre mía. Bueno. Mira, y Bradley y Irina, que lo estaba viendo ahí en una portada. Irina. Y su madre. Irina, ¿no? Su madre. Irina va siempre con la suegra. Siempre. Lleva, el lleva destino la... de Irina es tener una suegri. Sí. Es tener una suegri. Y a ver cómo va eso, porque hay esos rumores que Lady Gaga se acaba de separar y dicen que es porque tiene ahí, un medio rollito. No se sabe. Pues va a tener que cambiar de suegra. No se sabe. Tendrá que buscar a otro y cuando busque a otro, que lo busque huérfano. Sí, 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 sí. A ver si se le dura más. Porque huérfano sí. De madre, por lo menos. Oye, pues a mí me parecen una pareja, Zairina. Sí, sí que lo son. A mí me parecen una pareja, pero os voy a decir algo. ¿Tú crees que hay temita con Lady Gaga? No lo tengo tan claro. De la otra mesa. No lo tengo tan claro. Puede que sí, puede que no. Pero lo que tengo claro de él es que se gusta muchísimo y no soporta a los hombres que están mirándose por todos los espejos y va viéndose y diciendo, ¡oh, qué guapo soy! ¿De dónde sacas eso? Pues de todas las imágenes que he visto de él y de unas entrevistas de cuando acabo la película, es mirándose y... Y, y ella está en su, yo creo que ella estoy es muy encantado sosa. De conocerme. ¿Que ella? Es muy sosa. Sí, sí, es sí. Es aburrida no. Y por eso aguanta la suegra. Ellos dicen, lo que se dice, vamos, es que él con Lady Gaga, que vamos, en el rodaje, que se lo pasó... Pero bueno, a mí Lady Gaga me parece divertidísimo. Que lo pasó claro, como nunca. Una tía inteligente, lista, sí, aparte de que rollito, iba guapísima, ¿no? Iba guapísima. Con iba su, guapísima. Para mi gusto. A ver, lo que sí se ve entre ellos, yo no sé si hay temita o no, lo que sí se ve entre ellos es que hay muy buen rollo. Hay muy buen rollo. Que hay buen rollo y química, que empatizan un montón mucha y mirada, que tienen ese rollo guay, ¿no? Mucha mirada, mucho... Hasta dónde llega... Pero claro. Yo tampoco. No sé hasta dónde llega tampoco, pero sí sé Irina que lo pasaron genial. Irina en el se quedó en casa con la suegra. Y... Irina no le da tanta vidilla como te puede dar. Lady Gaga. Coño, Lady Gaga es un huracán. ¿No? Hombre, es que es el extremo opuesto. Claro. Irina es el hielo. Oye, y por cierto, María Teresa Campos, un exitazo la subasta de esos muebles y nosotros no tenemos ni una mísera lámpara. Ni falta me hace. Aquellos jarrones que parecían un poco... No, parecían un poco de estos de los de las cenitas de los tanatorios. Ay, Dios. Sí, tenían... Bueno, que conste que subastó muchas cosas, pero creo que le queda muchísimo... Hombre, es que la casa era le muy le queda grande. Muchísimo... En la segunda tanda, ponlo, que en cuanto Belén Esteban vea subasta y se enlaza. Ahí va, que ella ya está acostumbrada a pujar ahora. Pues ahora sí. Ya controla mogollón. Y sabemos algo de Pantoja, Chabelita, tal, porque a Pantoja le han tirado el juicio de las mellis, o sea que olvídate. Pantoja y ley. No tiene muy buen. No encaja bien. No, solo sé que le murió una de las personas de confianza estos días. Sí, una amiga. Una de estas que tenía de confianza de toda la vida y que no llamó ni a su hermana para dar el pésame, ni una persona de confianza que nunca habló mal de ella. Que su sobrina lo negó. 40 años con ella. Su sobrina dijo que sí que había, no sé de qué ¿cómo manera. Se llama? ¿Tere qué? Tere... Y Chabelita sigue con Asraf, os lo cuento por si os interesa para algo. Chabelita esta semana está un poco de perfil bajo. O sea, esta que debe semana, estar a punto un de la de semanas, ¿no? Porque llevas semana de perfil bajo. ¿Qué no, le pasa? Tú la has visto estos días. No, ah, no. Está, ah, claro, que está claro. Desaparecida una semana. Lleva ya un tiempo. Ya entró lleva Kiko, cinco días. Entró Kiko. Aprovechó el tirón ese de uy, voy a contar que no tal. Y ahora se quedó está ahí la cosa. De tal. Pues no se sé, ahí la cosa. No sé. Bueno, y ya para acabar, por cierto, que Ana Obregón va a ir a Masterchef, ¿no? Ha fichado. Parece que también, ella, Rocito... Rocito dijo que no estaba negociando con eso. Ahora dicen otra vez que sí. Vete tú a saber. Y ahora a mí me gustaría que fuese. Y ahora dicen, Tamara lanza ahí un órdago, dice, yo al único programa que iría sería Masterchef. Pues es Tamara, un formato que me vete gusta. Practicando, porque tú, la cocina solo has entrado una vez para coger agua. Bueno, o sea, pero que... ya bueno sabe. Una ESO, que a lo mejor no tiene tanto perfil de cocina.
Yo lo que le veo es, vete practicando y poniéndote en forma, porque te veo de rollito lento para lo que es la dinámica. Sí. Bueno, ella dijo que le gusta, que su familia le dice, ¿por qué no vas a Supervivientes? Que allí se adelgaza muchísimo. Ella dice que no es el perfil de programa que le gusta. O sea, que la madre la manda a Supervivientes para que adelgace. Yo no sé si es la madre o la familia, yo creo que es el hermano. Yo creo que es en plan broma, que estará diciendo estoy de sobrepeso y tal, porque además ella tiene... Ella en Supervivientes dura 2 días. Es por el tiroides. Sí, mira, 2 días en Supervivientes y se la comen. Se la comen los me encantaría ver las Supervivientes, pero pobrecita. Bueno, pero a mí con los lerchos y lerchas. Que conste que en Masterchef se decía que iba Rocío y su hija Rocío, que estaban negociando con las dos. No, no, pero la hija ya va a Supervivientes seguro, creo. A Supervivientes. La hija, esa también va a alargar cosas, porque aunque creáis que no, allí hay hambre, sueño, tal, tal, y siempre sueltas algo. Tienen que llevar a alguien que las siempre sueltas. Siempre sueltas algo en los momentos así de tomar el sol, que es cuando... Hay que buscar el contrapuesto, alguien que le tire de la lengua. Uy, sí, sí. Lo que va a ser eso. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de corazón. La próxima semana más temas.